se envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Thank you.
Dios también nos ha enviado al profeta Elías hoy, con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Llegado. El
diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Es la piedra cortada sin mano, oh, ven y como vive. Alarma en mi santo monte, toca trompeta en Sion. Cada alarma en mi santo monte, el Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante les como el Edén, detrás de él quedará un desierto a su lado. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte al quitar el protagonismo la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Como vive.
está en Sion, la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo año, de sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él queda un desierto asolado. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el ángel águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, 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 un reino inconmovible. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Eres el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, oh, oh, oh. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en este día hermoso, glorioso, un mensaje glorioso que nos ha enviado para nuestras vidas en este último tiempo, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento a vuestra misericordia, su gracia, su benevolencia. Gracias, muchas gracias, Señor, oh Dios Todopoderoso, una vez más, por habernos permitido, Señor, llegar ante tu presencia. Esto es, Señor, con humildad, con respeto, con reverencia, Señor, sabiendo de que esta palabra nos llevará a vida eterna, de donde fuimos traídos. Sabemos que estamos peregrinando muy poco tiempo y no sabemos cuánto tiempo, pero según tus profecías todo se ha cumplido, Señor. Tu programa con las siete fiestas ya se han cumplido, Padre. Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Esas siete fiestas tú enviaste, Señor, a todo el mundo, al pueblo de Dios, Israel, Señor. Nosotros como gentiles debemos reconocer eso, Señor, y eso es lo que tú nos enviaste, Señor. Un mensaje de la hora, ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empezaba a comenzar la trompeta, a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así tú le dijiste a su siervo, los profetas. Oh Padre amado, ese mensaje fue de la hora. Con ese misterio que fue abierto, hemos comprendido, Padre amado, de que tú enviaste un mensaje, Señor, las siete fiestas para todo el mundo, Padre amado. En esta tarde queremos continuar, Señor, compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará presente o estará en la cena, Señor. Bendice, Señor, también, oh Padre amado, aquel alma que estará esperando con mucha ansia, Señor. Sabemos de que este mensaje es la comida especial para águilas de este último tiempo que vendrán en la cena, Señor. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo y se ha cumplido, Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y razón que tú dijiste en Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, pero todas estas cosas tú no podías hacer nada, como dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces todo se ha cumplido, Señor. Permite entrar entonces rápidamente en la cena de tu palabra. Esto es un compañerismo glorioso que profetas del Antiguo Testamento y muchos quisieron vivir en estos tiempos, Señor, y tú nos has traído a existencia en este último tiempo, Padre. Por eso estamos muy agradecidos y queremos hacer algo por ti en este compañerismo, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a iniciar compartiendo la lectura de un nuevo mensaje y siguiendo el orden cronológico de los mensajes nos corresponde el título: Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de julio del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra. En los párrafos 1 dice: permanezcamos de pie ahora por un momento mientras oramos. Inclinemos nuestro rostro, Señor. Señor, estamos contentos de esta mañana de estar de nuevo en la casa de Dios en otro servicio. Y rogamos, Dios, que tú nos corrijas esta mañana de todos nuestros errores. Muéstranos las sendas que tú has ordenado en las que debemos de caminar y danos de tu gracia y amor para que podamos seguir esas sendas e instrucciones con todo nuestro corazón, para que podamos ser hallados en aquel día en Cristo, irreprensibles, porque creemos, Señor, que su aparición será pronto. Vemos todas las señales que Él dijo que se
que sucederían antes de su venida, ahora siendo cumplidas. Y con gozo esperamos ese momento. Como Abraham de la antigüedad esperó al Hijo prometido y viendo aquellas últimas señales de Dios descender sobre la tierra, entonces él supo que no pasaría mucho tiempo para que el Hijo llegara. Y ahora lo vemos repetirse otra vez. Jesús nos dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, que levantemos nuestras cabezas, que nuestra redención estaría acercándose. Perplejidad del tiempo, angustia entre naciones, terremotos en diferentes lugares, el mar bramando, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Nos damos cuenta que estamos en esa hora, cuando las naciones no saben qué hacer. Viene otra guerra, parece. ¿Qué cosa más horrible sería esa? La tierra haciéndose pedazos, los científicos diciendo que algo terrible está cerca. Vemos la Biblia hablando de esto. Entonces, Señor, ayúdanos hoy a estar en esta casa de corrección y tomar órdenes de nuestro Dios para seguir adelante en esta hora de oscuridad, para dar la luz, porque pudiera ser nuestra última oportunidad para hacerlo así. Porque te pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Yo ciertamente considero este un gran privilegio estar aquí en el tabernáculo esta mañana. Y siento mucho de que no tenemos lugar donde sentarse alrededor para ustedes. Y el lugar está lleno y están parados por todas partes afuera. Ustedes que están afuera ahora, ustedes pueden oír esto en su radio. Olvido, alguien dice del 55 al 57. Del 55 al 57, ustedes que están afuera. Y afuera en los lotes de estacionamientos y en las calles pueden oír esto en sus radios entre el 55 y 57 en el dial de sus radios. Así que tratamos. Yo venía de regreso, más bien aquí, para tratar de tener una reunión como de 10 días para hablar sobre el tema de las últimas 7 copas. Porque en medio de esas copas están las trompetas. Y yo les estaba diciendo cuando yo iba a predicar sobre las 7 trompetas, que yo las traería con las copas y las plagas. Y yo pensé que sería un buen tiempo. Yo acabo de regresar de África y los niños no habían tenido sus vacaciones. Mi niñito, Josef, más o menos había ido un poquito, necesitaba unas cuantas semanas de estudio en su lectura. Él pasó muy bien, pero no estaba a la par. Así que lo mantuvimos en Tucson, así que mientras yo estaba en África y continuó en su lectura y se puso al corriente con un poco de escuela diaria. Y luego vinimos de regreso y yo pensé que mientras los niños estaban teniendo sus vacaciones, yo tendría una pequeña reunión aquí con el pueblo y predicaría estos temas. Pero cuando llegamos aquí, hallamos que no podríamos conseguir el auditorio de la escuela. Párrafo 3. Y yo sabía que el tabernáculo no era suficiente para sentar a la gente y ponernos cómodos de la manera en que deberían de estarlo cuando yo tenga este mensaje. Por lo tanto, tuvimos que hacer un arreglo diferente. Y en vez de tener las 10 noches que estábamos planeando tener, pues lo hice solo 2 servicios por domingo. Este domingo, el próximo domingo y el siguiente domingo, 2 servicios. Así que, y nunca lo anunciamos. Y entonces, si alguien que oyó de alguna forma que las reuniones iban a empezar el 28 en el auditorio de la escuela, si Dios lo permitía, pues si ustedes tienen algunos amigos y tienen reservaciones en los moteles, yo las cancelaría. Bien, ¿debido a qué? Que ellos no podemos tener la conveniencia de tenerlo. Ellos no pueden conseguir los auditorios de la escuela. Párrafo 4. Y ahora yo quiero hablar solo sobre servicios evangelísticos del domingo en la mañana y el domingo en la noche. Yo quiero tener oración por los enfermos. Y estamos confiando que Dios se encontrará con ustedes, las personas que están enfermas. Yo no sé cómo va Billy a encargarse de ustedes. Yo supongo va a dar tarjetas de oración o como sea, formas para controlar la congregación.
Pero haremos todo lo que podamos para orar por cada persona en estas próximas 3 semanas que queremos tener servicio, si fuera la voluntad del Señor. Y luego muchas veces hay entrevistas personales. Alguien solo quiere verlo a uno, un minuto sobre algo o algo así. Y vamos a... ¿Cuántos de aquí desean una entrevista personal? Veamos sus manos. Válgame. ¿Quién no los desea? Así que entonces estamos... Va a ser un poco difícil tenerlas, así que escriban su petición y envíenla. Entréguenselas a Bill, entonces yo puedo recibirlas de allí. Y ahora él va a anunciar acerca, supongo, de las tarjetas de oración, cuando van a ser repartidas. Párrafo 5. ¿Cuántos de nuestros hermanos ministros están aquí esta mañana? No hemos tenido oportunidad de que yo no creo. ¿Han ustedes reconocido a alguno de ellos? ¿Cuántos ministros están aquí esta mañana? ¿Levantarían ustedes sus manos? O póngase de pie. Veamos cuántos ministros están en la congregación esta mañana. Pues bien, gracias al Señor por estos hombres. Quisiera que tuviéramos tiempo para reconocer a cada uno de ellos. Pero yo estoy seguro que ustedes lo ven. Y nosotros, Dios los conoce en el servicio de ellos. Y rogamos que Dios los bendiga ricamente. Y no hay duda que muchos de ellos han cerrado sus servicios para estar aquí. El hermano Junior Jackson y creo el hermano Don Rudel. Y allá esta emisión está llegando a sus iglesias. Y además, también... Allá en Nueva York y otros lugares a través de la nación. Esto es por teléfono privado a cada iglesia esta mañana. Párrafo 6. Yo estoy contento de ver al hermano Richard Blair sentado aquí. Acabo de leer una carta de una gran cosa que Dios hizo entre la gente allá el otro día. Según entiendo, pudiera estar equivocado, hermano Blair. Si lo estoy, corríjame. Él estaba trabajando, ayudándole a un hombre a poner el alambrado a un remolque habitable o algo, creo que fue. Y yo leí la carta y ellos invirtieron algo. Y sin embargo, llevó la corriente a un agua donde estaba un niñito. Uno, el hombre al que le pertenecía el remolque habitable, un niñito, su niñito, solo era un muchachito y mató al niñito. Y su estómago hinchado. Sabemos que la descarga eléctrica de eso es. Cuando ellos mueren, eso es lo que sucede. Los ojitos fijos, sus dientes se juntaron. Esto alarmó tanto a los hermanos. El hermano Blair dijo que él pensó que pudiera localizarme en alguna parte para orar por él, pero recordó que era que donde quieran están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el padre se peló sus dedos tratando de meter sus dedos en la boquita del niñito para abrirla. Y ellos se arrodillaron y empezaron a orar por el niñito. Y él volvió a la vida de nuevo. Párrafo 7. ¿Fue verdad eso, hermano Blaine? Uno de nuestros fieles hermanos aquí. Oh, el niñito está aquí. Pues gracias al Señor. Eso está bien. Quisiéramos que te pusieras de pie, hijito. Ahora. Agradecemos al amado Señor por esto. ¿Es ese el padre del niñito? ¿Es usted el padre? Eso es correcto. Y aquí está el hermano Richard Blair. Nuestro Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, Señor. Él lo prometió. Estamos viviendo en la presencia divina del gran y glorioso Padre Celestial. Y todas las cosas que nosotros son posibles y tan solo podemos creerlo. ¿Ven ustedes lo que eso hace, la recompensa para la vida de ese hombre al creer eso? Salvó a su niñito. Ahora, Dios tenía a sus fieles siervos allí para el hermano Blair y demás, para orar por el niñito, cuando él estaba en esa condición. Sí, cuando algo sucede, recuerden, ustedes son hijos del Dios viviente. Donde quiera estén dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y otra vez está escrito. Él es nuestro próximo, perdón, nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Y si ha habido tribulación alguna vez, fue ese niñito yaciendo allí, muerto en el suelo por una descarga de electricidad que pasó a través de él.
Así que estamos agradeciendo a Dios esta mañana con todos nuestros corazones por estas cosas que Él ha hecho por nosotros. Dios bendiga a estos hombres fieles también. En un tiempo de emergencia, ese es el tiempo de buscar a Dios y buscarlo a Él y estar en amistad con Él antes de que la emergencia llegue. Sabemos de esto. Si tenemos favor con Dios, podemos pedirle a Él cualquier cosa como ustedes lo harían con cualquier otro amigo, y Él es nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación. Párrafo 8. Acabo de encontrarme en la calle ayer a la hermana del hermano John Martin. Alguien me había detenido en la calle, y alguien pasó y saludó agitado la mano. Al regresar a casa, ustedes saben, uno ve gente por todas partes, deteniéndose y estrechando la mano y demás. Y esta señora, yo recuerdo que ellos me llamaron recientemente donde alguien la golpeó en la espalda en un carro, le reventó su columna y de arriba abajo. Ella iba a estar paralizada el resto de su vida. Ella está sentada en la reunión esta mañana, disfrutando la presencia de Dios. Yo acabo de estar hablando con ella en el cuarto. Yo quería orar con ella de nuevo y ella estaba aquí en alguna parte. Yo creo que ella no pudo entrar de nuevo, pero aquí, seguro, ella está sentada aquí mismo junto a nosotros. Eso es correcto. Pudiera ponerse de pie solo un momento, hermana, para que la gente pueda. Aquí está una señora que el doctor dijo hace unos días que nunca caminaría, una columna destrozada y de todo, de un choque, choque. Y allí está parada, sana, ustedes saben. La Biblia dice, y no podían decir nada en contra porque el hombre estaba parado en medio de ellos. Eso es correcto. Aquí está un niñito que fue traído de nuevo de entre los muertos. Y aquí está la mujer con la columna reventada que están en medio de nosotros. Acaba de ser hecho. Así que Él es del mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán contentos deberíamos de estar viviendo ahora en su presencia y saber que Él es este próximo auxilio, pronto auxilio, perdón, en tiempo de tribulaciones. Estamos contentos de ver al hermano Bailey, al hermano Martín, a tantos que están en esta mañana. El Señor los bendiga, hermanos, ricamente. Ahora es párrafo 9. Yo sé que no está muy fresco aquí adentro con toda esta multitud, pero sin embargo, cuando salí de Tucson el otro día, estaba como a 145 y casi a medianoche estaba a 93. Y así que esto se siente bastante bien para mí. Y en Parker dijeron que estaba a 140 el viernes antes de que saliéramos. Y ustedes pueden imaginarse cuán caliente es eso. Por supuesto, eso es en el desierto. Y ahora, estos próximos 3 domingos, hoy el 15, yo creo, es correcto eso, o 16, 15, no es así, 18 y el 28, y el 1 de agosto, es correcto eso, agosto, el 25, el 18, el 25 y el 1, habrá servicios en el tabernáculo. No, ustedes saben, lo divulgan mucho. Porque ven ustedes, no podemos meter a los que están adentro, a los que están aquí ahora, adentro. Ustedes saben, y solo se pone peor, solo regresen si pueden. Párrafo 10 por último. Y entonces yo estoy aquí para reunir a los síndicos. Como que me estoy cansando de todo esto, de que me están rechazando un lugar donde tener una reunión, cuando yo me siento guiado a hacerlo. Así que yo creo que voy a preguntar. Si tan solo podemos conseguir nuestra carpa y levantarla y solo quedarnos así, ustedes saben, ponerla aquí en el parque de pelota o afuera en una granja y moverla de lugar en lugar, como el Señor guíe. Y yo siento que eso es lo que Él va a hacer. Ustedes saben, hay una visión concerniente a eso. Y yo creo que quizás la razón de que esto sucede. Ahora, ustedes saben, muchas veces pensamos que es horrible porque ciertas cosas pasan, pero ustedes saben. Ese pudiera ser Dios, ven, llevándolo a uno a estas cosas. Cuando Él lo dijo, Él lo hará. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas, recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado, Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1965.
Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Párrafo 11. Hace unas cuantas noches, muchos de ustedes, a un mes antes de ir allá a África, muchos de ustedes quizás tienen la cinta. De ustedes los que consiguen las cintas sobre escogiendo una novia. Fue predicado en California. Los últimos cuantos minutos de esa cinta, yo no recuerdo de qué haya estado allí, pero el Espíritu del Señor vino de tal manera, yo los había estado condenando por la manera en que estaban viviendo y haciendo. Y después de que el Evangelio había sido predicado y declarado tanto delante de ellos, y de repente el Espíritu Santo habló y dijo: Capernaum, ven, la ciudad que se llama a sí misma con el nombre de los ángeles, esa es Los Ángeles. Tú eres levantada hasta el cielo, pero hasta el Hades serás abatida. ¿Ven? Y luego, después de que había terminado, pues yo estaba afuera. Y el hermano Mosley y Billy estaban conmigo. Y ellos dijeron, regresé y miré. Y todo el piso estaba lleno de gente, ministros sollozando. Y yo fui y tomé la escritura. Yo dije, hay algo acerca de eso en la Biblia. Y era Jesús reprendiendo a Capernaum, todas esas ciudades costeras que él había visitado. Pues él dijo, Capernaum, tú eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Él dijo, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las obras que han sido hechas en ti, estaría en pie hoy. Y en ese tiempo, Sodoma y Gomorra estaban en el fondo del mar. Y poco después de eso, quizás 100 años o algo después de la profecía de Jesús, Capernaum, la única ciudad costera que él había visitado, un terremoto la hundió en el mar. Y ustedes saben que esa fue una respuesta directa a California, a Los Ángeles. 13. Y luego en Tucson, el otro día, justo al llegar de regreso, un gran terremoto había sucedido allá y los científicos estaban en la televisión describiéndolo. Salió en los periódicos que la Tierra, el otro día, se partió desde las Islas Aleutianas o desde Alaska, alrededor de las Islas Aleutianas, como 200 millas dentro del mar, como 322 kilómetros. Volvió a entrar en San Diego, pasó alrededor de Los Ángeles y salió en San Diego. Y se ha separado varias pulgadas. Casas se han venido abajo, moteles se han hundido. Y a los científicos en este grupo se les preguntó. Dijeron, bueno, ¿pudiera eso hundirse algún día? Dijeron, pudiera. Va a hundirse. Y él usó los nombres científicos de cómo la lava, eso es lo que ha causado estos terremotos desde el principio, alrededor de San Diego y por esas partes. Ha sido ese lugar hueco. Y ahora todo eso ha comenzado a desmoronarse, como arena cayendo. Y ahora solo es una capa y se ha separado varias pulgadas. Ellos pudieran tomar el radar y cosas y seguir esa grieta y marcarla. Yo vi dónde estaba y se separó varias pulgadas más, quizás 2 o 3 pulgadas, 5 o 7 centímetros y medio. El otro día, otra vez, inmediatamente después de que esa profecía fue dada, y los que estaban entrevistando a los científicos dijeron, bueno, probablemente no va a ser en nuestra edad.
él dijo, pudiera ser en 5 minutos o en 5 años, pero se va a hundir. La señora Simpson, yo no creo que ella está hoy con nosotros. O yo veo al hermano Fred sentado aquí, pero yo no sé dónde está la señora Simpson. Ella fue y trajo una profecía que yo hice como en 1935 o algo así, y decía, el tiempo vendría. Está escrita en un libro en alguna parte, en que el mar se infiltraría en el desierto. Miren lo que va a suceder. Si esas miles de millas cuadradas caen dentro de la lava de la tierra y se deslizan hacia adentro, habrá millones que morirán a la vez. Y eso causará tal maremoto. Recuerden, hasta el mar al Salton, lago que se encuentra al extremo sureste de California, cerca de la frontera con el estado de Arizona, está a 100 o 200 pies, 30 o 70 metros, más bajo que el nivel del mar. Esa agua probablemente llegará casi hasta Tucson, con ese maremoto cruzando por allí, y el mar se infiltraría en el desierto. Las naciones están derrumbándose. Israel está despertando. Las señales que nuestros profetas predijeron, los días gentiles contados han sido, cargados de horrores, regresen o dispersos a donde los suyos. Estamos en el tiempo del fin. Ahora el Señor los bendiga ricamente. Yo comienzo con eso y me olvido acerca del tiempo. Vamos a desvanecernos rápido, muy rápidamente, entrando a la eternidad de todas maneras. 15. Y ahora, en San Marcos, el capítulo 7 y el versículo 7, para traer un texto para este tema que se acaba de leer en Primera de Crónicas 13. Para hacer un texto para esto, yo quiero Marcos 7:7. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora, yo no sé nada sino el mensaje que el Señor me ha dado. Y eso es todo lo que puedo hablar. Y ahora voy a hablar sobre un tema esta mañana, el cual pensé que sería bueno. Y esta noche quiero hablar sobre comida en su debido tiempo, si el Señor quiere. Alimento espiritual en su debido tiempo y cómo recibirlo. Ahora, esta mañana, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Dios es soberano. Y vemos aquí lo que David hizo en la lectura de la escritura de Primera de Crónicas 13. Y él era, sus intenciones eran buenas, pero Dios no nos da méritos en buenas intenciones. Solamente hay una manera de servir a Dios. Eso es por medio de hacer su voluntad a su mandato. Y Dios siendo soberano, no hay nadie que le diga a él qué hacer o cómo hacerlo. Él lo hace en la manera. Él sabe la manera correcta de hacerlo. Y eso me hace sentir bien. Y debería de hacernos sentir bien a todos. Y estoy seguro que lo hace, porque uno lo tendría viniendo de esta manera y otro lo tendría yendo de aquella manera y uno de la otra manera. Pero una gran cosa, de nuevo, acerca de Dios, Él no nos ha dejado. Ahora, sin saber qué es la verdad y cómo llevarla a cabo, Él no sería justo en castigarnos por hacer algo que no sabíamos cómo iba a ser hecho y luego dejarnos entrar a ciegas en algo. Él no es esa clase de Dios. Él es un Dios que habla la palabra y espera que sus hijos la crean. Y por lo tanto, Él sabe qué es mejor y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Tenemos nuestras ideas de ello, pero Él sabe. Y entonces, si Él establece un sistema, ¿qué es lo que Él va a hacer? Y no nos dijera qué iba a suceder y cómo iba a suceder, entonces nosotros, tropezando en ello, seríamos justificados
en nuestros tropiezos o tratando de hacer algo. Cada uno sería justificado, pero solo hay una manera y esa es su palabra. Y otra cosa, David aquí vemos que en su corazón él quería hacer algo que era bueno. Él no tenía un mal motivo o ningún mal objetivo, pero la casa o el arca del Señor estaba lejos del pueblo. Y él quería traer el arca de Dios de regreso a su lugar para que el pueblo consultara a Dios acerca de las cosas que ellos querían, en vez de dejarlo así. Nosotros, ¿qué si el hermano Blay y el padre de este niñito hubieran dicho, pues, qué lástima, el niño fue herido, muerto? Creo que simplemente es algo que sucedió. Pero ellos rápidamente fueron a Dios. ¿Qué si la pequeña señora y su esposo, un ministro del Evangelio, hace unas noches o días, cuando esa pequeña señora tenía esa columna reventada, que se acaba de poner de pie, el doctor dijo, ella estará paralizada toda su vida? ¿Qué si el esposo y ella hubieran dicho, pues amor, nos consolaremos con eso? Pero rápidamente ellos hicieron algo al respecto. Ellos fueron a Dios. ¿A cuántas cosas en la Biblia pudiéramos referirnos de cómo cuando la gente se mete en problemas van a Dios? 18. Pues entonces en aquellos días ellos solo tenían un lugar de reunión donde podían encontrarse con Dios. Y eso era en el arca, bajo la sangre. Ese es el único lugar de reunión todavía, bajo la sangre. El propiciatorio era rociado para dar misericordia al adorador o al que pedía, cuando él venía a pedirle la petición a Dios. Y Dios tenía una rutina especial, la manera que uno tenía que ir también, actuar al respecto. Y él no aceptaba ninguna otra cosa. Él no aceptaba ninguna otra disposición, solamente en la forma en que él lo determinó. Recientemente acabo de predicar sobre un mensaje, muchos de ustedes saben al respecto, que solo hay un lugar provisto donde Dios se encuentra con el adorador, el lugar que él dijo, yo pondré mi nombre. Si podemos encontrar la iglesia en la que él puso su nombre, entonces tenemos el lugar. Él dijo, yo no te bendeciré en todas las puertas, solo en las puertas en las que yo ponga mi nombre. Lo pondré en un solo lugar y tienes que encontrarme allí. Y ese es el único lugar en el que yo te encontraré. Amén. Y nos dimos cuenta por allí donde puso él su nombre. Y ese, el único lugar en el que él se encuentra con el adorador. Y su nombre era Jesucristo. El nombre de Dios es Jesucristo. Amén. 19. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y él vino en el nombre del Padre. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ya sea que sea llamado metodista, bautista, presbiteriano, iglesia de Cristo, sea lo que sea que se haga. Solamente hay un lugar de reunión en que Dios se encuentra con el hombre. Y eso es cuando Él está en Jesucristo, el único lugar. Amén. Y todas estas cosas antiguas aquí atrás, bajo el Antiguo Testamento, tipificaron eso. Yo quiero que ustedes lo entiendan claramente. Ahora, es una lección de escuela dominical. Tengo algunas escrituras y notas escritas aquí. Pensé que esto les ayudaría a entender. Como todas las cosas antiguas sucedieron como ejemplo para nosotros. 20. Ahora, encontramos que Dios tenía una manera de hacer las cosas, pero David, solo siendo bendecido por Dios como él lo había sido y llegó a ser el rey. Él simplemente pensó que haría algo para Dios de todas maneras.
y él nunca lo hizo en la forma correcta. Nos fijamos que Dios revela su palabra en su propio tiempo predestinado. Ahora, ¿cómo podría Martín Lutero haber conocido acerca del mensaje hoy? ¿Cómo podrían los presbiterianos? ¿Cómo podría Martín o la Iglesia Católica conocer el mensaje de Martín Lutero? ¿Cómo podría Juan Wesley haber conocido el mensaje de Lutero? ¿Cómo podría Wesley haber conocido el mensaje pentecostal? ¿O cómo podrían los pentecostales conocer este mensaje? ¿Ven? Él lo revela en sus tiempos, porque es una semilla. Y mientras crece y madura, él mismo se revela. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, párrafos 21 dice, como el calor del sol para abrirla, cuando está tierno y joven, la saca de la tierra, la semilla. Luego le da sus hojas en otra etapa del sol. El sol caliente la mataría si es la semilla de maduración o el tiempo de maduración. Así que él regula el sol y regula la naturaleza para que cuadre con su palabra. Él regula la iglesia, la predestinada, la novia, para que cuadre con el tiempo en que ellos están viviendo. Aún la naturaleza misma nos dice hoy, mientras vemos las naciones desbaratándose, la tierra hundiéndose, la escritura está en la pared. Vemos a la iglesia y el estado en el que está. Vemos a la novia y el estado en el que ella está. Y sabemos por medio de la naturaleza que la iglesia está preparándose para partir. ¡Qué glorioso tiempo! Es un tiempo que todos los profetas anhelaron ver esta hora. Párrafo 22. Ahora, él revela su palabra solo en su tiempo. Martín Lutero leyó la misma Biblia que nosotros leímos. Wesley leyó la misma Biblia que Martín Lutero leyó. Los pentecostales leen la misma Biblia que nosotros leemos. Jesús leyó la misma Biblia que los fariseos leyeron, pero ellos tenían, tratando de conservar el maíz en una primera etapa. Cuando estaba madurando, ellos fallan en ver su hora. Ahora, David ha hecho la misma cosa aquí. Dios revela esta palabra en el tiempo y a quien él escoge revelársela. Dios escoge a quien se la revela. Él escogió eso desde antes de la fundación del mundo. Todos sus hechos fueron conocidos de antemano por él, escondidos del hombre. Él solo los revela como él desea. Es su tiempo escogido, su persona escogida. Y él nunca escogió un grupo o secta. Es una persona escogida. ¿Cómo él lo hace? Párrafo 23. ¿Quién es el que se atreverá a corregirlo y decir, ahora, Señor, tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio? ¿Este hombre no cree como nosotros creemos? ¿Quién va a decirle a Dios que él está errado en eso? Se necesitaría alguien que es un poquito más delincuente de lo que lo soy para decirle a él eso. Él sabe lo que él está haciendo. Él sabe a quién escoger y a quién no escoger. ¿Qué hacer y cuándo hacerlo? No importa cuánto pensemos que una cierta persona está capacitada para llevar a cabo un cierto trabajo. Dios sabe quién está capacitado para el tiempo y la sazón o el tiempo y el tiempo correcto para hacerlo. Y el real y verdadero cristiano, el real y verdadero creyente en Dios, espera estas cosas en el Señor. Esperen en su ministerio. Si ustedes sienten un llamado, estén seguros de que es Dios. Estén seguros de que está correcto. Estén seguros de que es oportuno lo que están ustedes diciendo. La Biblia dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán con alas como un águila. Correrán y no se cansarán. Si caminan, no se fatigarán. 24 el párrafo. Fíjense en David,
rey de Israel, recién ungido. Samuel derramó el aceite sobre él y él fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Y David recibió esta revelación para traer el arca del Señor hasta la ciudad de David. Ahora, no hay nada malo, pero ven ustedes, David lo hizo mal. Ahora, parece que si un hombre como ese recibiera una revelación, un gran hombre como el rey escogido por Dios, el rey más grande que haya vivido en la tierra, aparte de Cristo, yo creo, fue David, porque Cristo es un hijo de David. Ahora, el hombre más grande, recién ungido, viniendo de la misma presencia de Dios, recibió una revelación de hacer algo para Dios y querría hacerlo para Dios, pero la revelación estaba errada. Ahora, esa era una gran cosa. Tratará con nuestro tema, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser llamado a hacerlo. Párrafo 25. Fíjense, David recibió la revelación. Y fíjense, no fue el profeta Natanael el que recibió la revelación. Fue David, el rey, el que recibió la revelación. Tampoco Natanael fue consultado al respecto. Él nunca le preguntó a Natanael. Pero vieron ustedes aquí en Primera de Crónicas que él consultó capitanes de millares y capitanes de centenas. Él nunca consultó a Natanael. Él consultó a la gente y él consultó también a los sacerdotes y a los teólogos de ese día, a los escribas y a los teólogos. David consultó primero, dijo, sí, esto es de la voluntad de Dios. Vayamos y traigamos el arca del pacto de nuestro Dios dentro de la ciudad y consultemos a Dios antes de que hagamos cosas. Amén. Párrafo 26. Pero dijo, en los días de Saúl, ellos dejaron de consultar a Dios por medio del arca, el Urín y Tumín. Ellos dejaron de hacer eso. David dijo, ahora regresemos a Dios todos nosotros. Regresemos a la cosa correcta. Vayamos y tomemos el arca y traigámosla aquí. Traigámosla a la presencia de Dios. En otras palabras, a la ciudad tengamos un avivamiento. Traigamos a la gente de nuevo. Pero él recibió la revelación, la cual parecía ser buena, pero no era la voluntad de Dios. En vez de preguntarle a la fuente a la cual debió haberle preguntado, él consultó a sus capitanes porque él acababa de llegar a su rey. Y él siguió esa línea de pensamiento que sus capitanes principales y sus grandes hombres. Entonces él entró a la iglesia nominal y preguntó si ellos podían tener el avivamiento. Los sacerdotes, los escribas, los capitanes de millares, los capitanes de centenas, y él los consultó a ellos. ¿Es esta la voluntad del Señor? Y ellos dijeron que lo era. Pero, ¿ven ustedes? Él falló en preguntarle al recurso principal por medio del cual Dios siempre trata. ¿Ven? Él falló en obtenerlo. Párrafo 27. Ahora, su intención era buena. Su motivo era bueno. Su objetivo era bueno. Y para tener un avivamiento a la ciudad, traer a la gente de nuevo a Dios. Pero él nunca consultó en la forma que Dios le dijo que lo hiciera. Bien, aún toda la gente estuvo de acuerdo, y los sacerdotes, y que el rey estaba correcto. Ellos necesitaban el arca de nuevo en la ciudad. Ahora, ellos necesitaban la presencia de Dios. Ellos necesitaban un avivamiento. Pero Dios no había prometido revelar su palabra en su tiempo a la gente. Él nunca prometió revelársela al rey en el tiempo. Dios no cambia ni un poquito. Él no prometió hacer esto. Amén. Párrafo 28. No importa cuán sincero y qué buenos motivos y qué buenos objetivos y cómo la gente quiere esas cosas y ven la necesidad de ello, hay una voluntad de Dios que tiene que llevarse a cabo en estas cosas. Esto es lo que yo quiero remachar bien. Porque quiero hacer esto de tal manera que ustedes tienen que verlo. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, y esa es la razón de que
esté tardando tanto tiempo aquí, no quitándoles el tiempo a ustedes en el teléfono y en la conexión, pero yo quiero que lo vean. Si se les acaba el tiempo, entonces consigan la cinta de allí. No importa cuánto se necesite, cuánto todos estén de acuerdo que se necesita, cuánto sea esa la verdad. Todavía hay una cosa que averiguar. ¿Es esa la voluntad de Dios? Ahora, Dios nunca prometió que Él revelaría sus secretos a sus reyes. Él revelaría sus secretos a su pueblo. Párrafo 29. Algo como en el tiempo de Micaías, el hijo de Imla. Mientras dejamos, no el texto, pero otro tiempo, para traer esto y hacerlo verdadero a ustedes, real a ustedes, para que ustedes no fallen en captarlo. Había en los días de Micaías, él era un hombre pobre y él también venía de una familia pobre. Pero Acab, rey de Israel, como una nación que estaba bajo Dios, él había apartado una escuela y había traído profetas seleccionados, escogidos con sumo cuidado, y tenía 400 de ellos en una escuela. Y ellos eran grandes hombres, no eran simplemente falsos profetas. Ellos eran profetas hebreos, hombres genuinos. Y ellos consultaban al Señor por medio de estos hombres. Y ellos profetizaban. Pero ven ustedes, cuando la verdadera confrontación llegó, cada uno de ellos estaban fuera de la palabra y de la voluntad de Dios. Párrafo 30 por último. Pero Josafat descendió de Jerusalén para encontrarse con él, el rey Acabo. Y ellos se pusieron sus vestiduras y se sentaron afuera a las puertas y trajeron a los profetas ante ellos. Primero Acab dijo: Tenemos un lugar aquí en Ramot de Galaad que en realidad nos pertenece. Ahora, eso es así, dice el Señor. Josué la dividió para el pueblo y les dio eso a ellos. Pero los filisteos habían tomado control de ella y dijeron: Aquí nuestros hijos necesitan pan y no tenemos suficiente tierra en la cual cultivar el pan. Y nuestro enemigo, los filisteos, alimentan a sus hijos, los paganos, de la misma tierra que Jehová Dios nos dio. Eso es muy cierto. Y dijo: Aquí, nosotros, el pueblo de Dios, estamos aquí con nuestros hijos necesitados y nuestros enemigos alimentan a sus hijos de la tierra a la cual Dios nos llamó de Egipto y nos la dio. Eso levantaría a un teólogo. ¿No es así? Él dijo: Subiremos y tomaremos nuestras tierras que Dios nos dio. Josafat dijo: Sí, yo te ayudaré. Somos hermanos. Tú estás en Judá y yo estoy en Jerusalén. O era viceversa. Yo creo, no, eso es correcto. Yo creo. Josafat, sin embargo, Josafat era un buen hombre, un rey, un hombre justo que amaba al Señor. Acab era un creyente tibio, así que ellos los trajeron. Y Josafat dijo: Escuchen, consultemos al Señor primero. Tenemos que darnos cuenta acerca de esto. Bien, si David hubiera hecho lo que Josafat hizo, él dijo: No deberíamos hacer esto. Y rápidamente, siendo un israelita, Acab dijo: Ciertamente, yo tengo 400 hebreos, como lo somos nosotros. Profetas hebreos que nuestra propia organización y yo los consultaré a ellos. Ellos son profetas. Ahora, ven ustedes, solo amén. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que estamos viviendo. Recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga. En los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, del año 650718, párrafo 31. Ustedes dicen: Eso me hace tropezar, hermano Branham. ¿Un profeta? Oh, sí, había uno en el tiempo de Jeremías, quien dijo que ellos solo estarían allá 2 años. El Señor le dijo a Jeremías: 70. Se puso un yugo
alrededor de su cuello y el profeta lo quebró. Ananías, ¿pero ustedes saben qué le sucedió a él? Oh, sí, ustedes tienen que quedarse con la palabra. Así que estos profetas subieron y profetizaron y dijeron, sube, el Señor está contigo. Y uno de ellos, yo creo, olvidé su nombre ahora, el jefe Sedequías, creo, dijo, él se puso dos cuernos de hierro y dijo, así dice el Señor, por medio de esto. Ahora, ese hombre era sincero. Tú acornearás a tus enemigos totalmente de regreso a sus tierras y tomarás lo que le pertenece a Dios. Es dado a ti. Yo no creo que él era un hipócrita. Yo creo que él era un buen hombre. Yo creo que todos esos profetas lo eran. 32. Ustedes dicen, ¿profetas? Sí, recuerden, el mismo hombre que consintió en matar a Jesucristo profetizó porque era su oficio. Él era sumo sacerdote en ese año, y siendo que él tenía ese oficio y ocupaba ese oficio, el Espíritu de Dios vino a él. Eso no quería decir que él era salvo ni nada al respecto. Y él profetizó, Caifás, porque era su oficio el que lo hizo. Y estos profetas, siendo profetas, profetas de oficio, profetizaron, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, hombres con dones del Espíritu. 33. Yo me doy cuenta que le estoy hablando a un 99% de pentecostales, pero el hombre muchas veces, un hombre, Dios puede lidiar con ellos, darle un don y la gente pondrá presión en esas personas. Si no son perfectamente llamados y enviados por Dios, Él causará que ese hombre o mujer diga algo que no es su voluntad, porque la gente los constriñe a hacerlo. Como tuve que llamarle la atención a nuestro pastorcito aquí sobre eso, aquí afuera en el bosque una mañana, como a las 3 de la mañana, dijo, ve, dile al hermano Neville, yo vine a usted. ¿No es así, hermano Neville? Todo mundo, hermano Neville, profetice sobre mí. Dígame esto o aquello, ¿ve? Ustedes lo tenían diciendo cosas entonces que no sucedían. Los que esperan para averiguar lo que el Señor quiere hacer. 34. Así que estos hombres lo vieron en un sentido natural. Nos pertenece, pero ¿ven ustedes? Ellos no encontraron la palabra y la voluntad de Dios. Entonces Micaías descendió y él tuvo una visión. Él examinó primero, ¿se fijan? Dijo, espera, dame esta noche, déjame averiguar y mañana quizás pueda responderte. Él no tuvo un rápido, así dice el Señor, como estando de acuerdo con los otros profetas. Él dijo, yo solo diré lo que Dios hablare. Y al siguiente día nos damos cuenta, Dios le dijo lo que iba a suceder y fue totalmente contrario a los otros. Toda la escuela era contraria y aún uno de ellos se acercó y lo golpeó en la cara por ello. Pero ven, él esperó. Entonces cuando él hizo eso, él comparó su profecía, su visión con la palabra escrita y cuadraba exactamente con la palabra. 35. Cuando alguien dice que ellos tienen una revelación para bautizar gente en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es contrario a la palabra. Ninguno del resto de ellos lo hizo alguna vez. Cuando ellos dicen que, oh, nosotros vamos a pararnos y esto, aquello y lo otro y demás, eso es contrario a la palabra. Cuando ellos dicen que ellos no creen la simiente de la serpiente, eso es contrario a la palabra. Todas estas cosas es contrario a la palabra. Tiene que cuadrar con la palabra y en el tiempo. 36. Ahora, si tan solo David hubiera hecho eso, el arca iba a venir, pero no en ese tiempo. No había lugar para ella. Fíjense ahora, cuando ellos fueron a tratar el arca, todos dignatarios dijeron, esa es la cosa que hay que hacer, David. Gloria a Dios, necesitamos un avivamiento. Eso fue verdaderamente Pentecostés. Hoy en día, bautista, presbiteriano, David, tú eres nuestro rey. Todos ustedes, el capitán fulano de tal y el alcalde fulano de tal y el general fulano de tal, estarán en tu reunión, pues ellos dicen que esa es exactamente la cosa que hay que hacer. David, tú tienes a todo el país contigo. Eso es lo que pasa hoy en día. Yo no quiero el país, yo quiero a Dios. Si no hay nadie más que se pare, David tiene todos los capitanes.
Él tenía cooperación con las fuerzas militares, él tenía cooperación con todas las denominaciones, con todos los teólogos, con todos, todos estaban de acuerdo con él. También acá y otros en la escritura. Pero él no tenía a Dios porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Yo espero que captemos esto. 37. Fíjese, ellos hicieron toda cosa religiosa que pudieron. Ellos probablemente pusieron anuncios y todo. Gran avivamiento, el arca va a ser traída de nuevo. Vamos a tener un avivamiento. Vamos a hacer esto. Fíjense, él envió cántaros, él envió gente con arpas, con trompetas, y ellos hicieron todas esas cosas religiosas que ellos sabían hacer. Y todavía Dios no estaba con ellos. En cierta manera lo vemos repitiéndose de nuevo. ¿No es así? Ellos llevaron a todos los cántaros, ellos llevaron a los tocadores de arpa, a los sopladores de trompetas, las mujeres, los hombres, y quienquiera que fuera que cantara. Los llevaron a todos allá y ellos pasaron por todo acto religioso. Yo no quiero decir esto, pero tengo que decirlo. Así son estas denominaciones hoy en día, pentecostales y todas. Están pasando por todo acto religioso de cantar y gritar. Fíjense, David gritó con toda su fuerza y él gritó y él saltó y él pasó por todo acto religioso que podía haber. Y sin embargo, Dios no estaba en ello. Su motivo y su objetivo y todo estaba correcto, pero él se fue de la manera equivocada con eso, ¿ven? Él hizo todos los movimientos religiosos, gritó, cantó, tuvo cántaros especiales, clamadores especiales, todo lo demás. Ellos danzaron en el espíritu, ellos hicieron todo lo que era religioso. 38. Es algo como nuestras grandes cruzadas de nuestro tiempo. Ellos quieren ganar el mundo para Cristo. No hay tal cosa. Grandes avivamientos arrolladores, grandes cosas sucediendo. Si ellos tan solo pudieran darse cuenta que ese día ha pasado, ella está condenada. Pero ellos están construyendo cruzadas, organizaciones y de todo. Pero los resultados son poco más o menos como lo fueron en el tiempo de David. No funcionó. Vamos y tenemos un avivamiento. Nuestros grandes, algunos de nuestros grandes evangelista hoy en día. Ellos dicen que tienen 30,000 convertidos en un periodo de 6 semanas y de ahí a un año regresan. Ellos no pueden entrar 30. Hay algo errado. Lo que es exactamente la misma cosa que David hizo. Grandes dignatarios, grandes hombres, grandes predicadores, escuelas más grandes, gran autoridad, pero todavía ellos están consultando a una vieja denominación en vez de ver en la faz de la palabra de Dios y ver cuándo es el tiempo. Uno no puede cultivar cierto alimento sino solo en cierta época del año. 39. Ahora veamos qué sucedió. Aunque su emoción religiosa, cosas eran grandes, sus intenciones eran grandes, sus cruzadas eran grandes, sus cantar eran grandes, su danzar era grande. Su gritar era grande, su música era grande, y ellos tenían el arca. ¿De qué sirve el arca sin Dios? Eso es solo una caja de madera, un par de tablas de piedras. Eso es como tomar comunión, ser bautizado. ¿De qué sirve ser bautizado si ustedes primero no están arrepentidos? ¿De qué sirve tomar la comunión, llegar a ser un hipócrita si ustedes no viven la vida y creen el resto de la palabra de Dios? Tomar parte de ella y no el resto de ella, muestra que hay algo errado. 40. Ahora, cuando todo esto sucede, veamos ahora lo que sucede cuando Dios y su edad y su tiempo no es considerado. Solo la idea de la gente. Mucha gente me ha dicho a mí, ¿por qué no viene aquí, tiene una reunión? Pues lo invitamos. Firme esto, aquello, lo otro. Esperen. Ustedes quizás lo deseen, pero ¿qué dice Dios al respecto? Mucha gente me ha dicho a mí, he tenido invitaciones, he tenido entrevistas personales y cosas. He esperado un año. Esperen, ¿cómo sabré qué decir hasta que Dios me diga qué decir? ¿Ven? Tiene que esperar. Esa es la razón de que dije, escriban eso. Permítanme ver qué dice él. ¿Ven? Esperen, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Es correcto eso? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad.
servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice: fíjense, ellos solo consultaron a los sacerdotes de ese día, a los teólogos, las denominaciones. Y fíjense, al hacer eso, consultar a los sacerdotes y consultar a la congregación, consultar a la gente, ellos lo hicieron mal. Fíjense, el arca era la palabra. Sabemos que eso es correcto, porque el arca es Cristo y Cristo es la palabra. Bien, el arca o la palabra no fue puesta en su primera ordenada, posición original ordenada. Oh, no fue así en captar esto. ¡Iglesia! Todo estaba perfecto y todo se miraba bien, como que venía un gran avivamiento. Pero debido a que ellos fallaron en consultar a la persona correcta al respecto, ellos consultaron a los sacerdotes, consultaron a los dignatarios, consultaron a los teólogos y consultaron a los cantores y se pusieron de acuerdo unánimes en todo y una gran organización de los militares y también las fuerzas de la nación. Todo estaba en armonía para una gran reunión, pero ellos fallaron en consultar a Dios. También había fallado Acab, también habían fallado otros. ¡Qué momento! 42. Ahora que no se les escape esto. Ellos fallaron en obtenerlo porque ellos no habían consultado. Y al hacer eso, observen, al ir a los sacerdotes, al ir a los teólogos y al ir a las fuerzas militares y ni siquiera considerando a su mensajero de la hora enviado por Dios, Natán, ellos lo hicieron mal. Ellos fueron y recogieron el arca y la pusieron sobre un carro nuevo. La pusieron sobre un carro nuevo. O una nueva denominación o va a comenzar. Y no sobre la manera dada por Dios y ordenada para cargarla. Debía de ser cargada sobre los hombros de los levitas. Pero ven ustedes, cuando ustedes empiezan mal, continuarán mal. Párrafo 43. Si una bala debe ser dirigida a un blanco y ustedes jalan desviando el cañón unas milésimas de aquí para comenzar a 100 yardas, a 90 metros, ustedes fallan por 4 o 5 pulgadas, 10 o 13 mil centímetros. Ustedes comienzan mal. Oh Dios, ayúdanos a saber que esta cosa ha comenzado mal. Estas grandes cruzadas de la hora y son así llamadas. Dios no es consultado al respecto. Sacerdotes y hombres religiosos son consultados. Organizaciones son consultadas. Pues, ¿van a tener ustedes tal y tal? Creo que sí. Si podemos hacer que todos estén de acuerdo. No consigan que todos estén de acuerdo. Solo consigan la palabra de Dios al respecto. Amén. Párrafo 44. Entonces nos damos cuenta que cuando ellos hacen eso, ¿qué hacen ellos? Ellos continuamente siguen adelante con su mismo programa religioso viejo, el cual está fuera de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Esa cosa murió hace años, esas cosas secas de hace años. Se había secado en los días del Señor Jesús. Ellos no lo sabían. Dijeron, si hubieseis conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí, porque Moisés dijo que yo iba a venir. Dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Dijo, todos están muertos. Ciegos los llamó él, fariseos, líderes religiosos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos no lo hicieron. Ellos tenían tan arraigadas sus costumbres. Ellos tenían que tenerlo a su manera. Párrafo 45. De esa manera lo hizo David. Él lo hizo a su manera. Así que él simplemente dijo, ¿saben lo que voy a hacer? Nos vamos a mover. Él tenía una revelación. Nos vamos a mover ahora. Así que lo haremos de una manera, de una nueva manera. Los días de los milagros han pasado. Así que simplemente nos haremos otra organización. Construiremos un carro nuevo, mostrando que una cosa nueva ha comenzado. ¡Qué profecía más falsa! Ustedes tienen que regresar como Dios dijo que lo hicieran. Ellos la ponían sobre los hombros de los levitas, y eso era sobre el corazón. El arca, la palabra, no es para ser llevada sobre una denominación, sobre las teorías de
a algún hombre, pero en el corazón. La palabra de Dios no es para ser manejada por denominaciones. Ella es para ser manejada con el corazón de un hombre, donde Dios puede entrar allí y revelarse el mismo. Y si Él lo revela de acuerdo a la palabra, es Dios. Si no lo es, no es. Y luego, la palabra de ese tiempo. Seguro, un fariseo podía decir, ¿quién nos dijo que no podemos hacer esto y hacer aquello? Moisés nos dio estas órdenes. Pero Moisés también dijo, Satanás dijo, pues escrito está, a sus y escrito está también, dijo Jesús, la sazón, el tiempo. Si hubieseis conocido a Moisés, tenéis a uno os causa. Moisés, si hubieseis conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí, dijo él, porque de mí escribió Moisés. El Señor vuestro Dios os levantará un profeta entre vosotros, de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Si ellos hubieran conocido a Moisés, ellos lo hubieran conocido a él. Párrafo 46. Ahora, atentos, escuchen, no se pierdan esto ahora, ¿ven? La primera cosa, cuando consultaron a los sacerdotes, consultaron a los dignatarios, consultaron a los militares, consultaron a toda la congregación, la vecindad, para reunirse para esta gran reunión que venía, ellos fallaron en hacerlo correctamente. Ellos no consultaron a Dios. Y al hacerlo así, no volvieron y vieron qué tiempo era. Oh, hermano, escuche, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es la hora en la que estamos? No es tiempo para estas cosas de las que ellos están hablando. Eso pasó. Juicio está cerca ahora. Ustedes pueden verlo comenzando. ¿Recuerdan ustedes la roca arriba en la montaña? ¡Hora de juicio! ¿Recuerdan ustedes la revelación o la visión de la novia? Solo manténganla en el paso. No permitan que ella se salga del paso. Fíjense sobre los hombros de los levitas. Amén. 47. Y David y todos los sacerdotes que realmente deberían de haber sabido que no se debía hacer. ¿Pero qué era? Los sacerdotes deberían de haber sabido que no se debía hacer. Los escribas, teólogos, deberían de haber sabido que no se debía hacer. Porque la palabra decía que no se hiciera eso. Y hoy en día, cuando ellos quieren decir, oh, Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es telepatía mental. Eso es esto, aquello, lo otro. Fallan en ver la palabra prometida. Oh, eso fue un día que pasó. David dijo, oh, pues, ahora esperen un momento. Sobre los hombros de los sacerdotes. Eso fue allá atrás, cuando Moisés salió. Seguro, nosotros la vamos a poner en un carro nuevo hoy. Yo tengo una revelación de ello. Los sacerdotes dijeron, amén, David. Ven, influenciados por su nuevo concilio ecuménico, que ellos deberían de estar todos juntos y hacer esto de esta manera y de aquella manera. Eso es lo que causó que los sacerdotes tropezaran. Ellos nunca consultaron a la persona correcta. Ellos no lo hicieron correctamente, por lo tanto se metieron en problemas. ¡Sí! 48. Temo que en muchas cosas hoy, cuando un gran maestro, uno de los más grandes de los pentecostales, se paró delante del grupo religioso la otra noche en Chicago. Yo debería de haber tenido esa reunión con los hombres de negocio. Pero yo pensé que yo estaría en África en ese tiempo, pero apenas regresé un día antes de que empezara. Y ellos escogieron a un gran intelectual pentecostal. Y él se levantó y les dijo que este movimiento ecuménico era una cosa de Dios. Y dijo que todos estaban regresando, aún la iglesia católica va a regresar a su condición original. Todos hablando en lenguas como la evidencia y demás. Y no sabiendo que esa es una trampa del diablo. Y un hombre que yo no conocía. Algunas veces uno siembra semilla, uno no sabe qué va a suceder. Pero el presidente de los hombres de negocio del evangelio completo, tan pronto como el gran orador se sentó, él dijo, yo no me inclino a decir cosas en contra de nuestros oradores, pero esa no es la forma en que el hermano Branham dijo que sucedería. Pero él dijo que eso conduciría a la marca de la bestia. Él dijo, pero el hermano Branham no sabe de qué está hablando. Dijo, nosotros somos
Creemos que él sabe. Bien. 49 el párrafo. Y en Chicago dije, ¿a cuántos aquí les gustaría que yo venga y les dé mi versión de ello? Comenzaron a gritar y a clamar, ven, uno está sembrando semillas, uno no sabe qué va a suceder, solo sigue echando la semilla. Cuando esa hora venga, algunos de ellos van como Tomás, él fue como el último en ver al Señor. Pero él tuvo que verlo a él para creerle a él. Ven, cuando ellos lo ven suceder, oh, Tomás entró, pero él llegó un poquito tarde. Ahora cuando ellos ven las cosas que han sido predichas y diciendo, así dice el Señor, suceder, entonces ellos dicen, denos un poco de su aceite. Ven. Párrafo pues 50 por último. Pero ahora, fíjense, influencia. Algunas veces grandes hombres se juntan. Ustedes lo oyen decir, el gran fulano de tal y el gran fulano de tal, nuestro gran, nunca hagan eso. No, hay grandes entre nosotros, solamente hay uno grande y ese es Dios. Somos hermanos, hermanas. No me importa si usted está pastoreando una iglesia que tiene 5 personas en ella, eso no lo hace pequeño, eso no lo hace a usted un hermano. Ven, si usted es fiel a la palabra de Dios, no importa qué. ¿Cómo usted no se hace pequeño? Dios no tiene hijos pequeños e hijos grandes. Él solo tiene hijos. Todos son iguales. Fíjense, Dios mismo vino de los palacios de marfil de la gloria para llegar a ser uno de nosotros. Ahora, ¿quién es el grande? Tomó. No descendió aquí para tomar la forma de un sacerdote, sino de un siervo. Lavó el mismo barro que él creó. Los pies de sus apóstoles y otros. Ahora, ¿quién es grande? Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros todo un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Seguimos compartiendo la lectura de este mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de julio del año 1965. A continuación, hermana Reina, nos párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Párrafo 51. Pero estos hombres fueron influenciados. Ellos no entendían. Ellos pensaron que algo nuevo iba a suceder, no algo que Dios no dijo que iba a suceder. Ellos lo hicieron de la manera incorrecta. Eso es lo que todo este entusiasmo cuando la empezó allá atrás. Hace mucho tiempo, cada denominación tenía que tener un sanador divino. Cada denominación tenía que tener esto, aquello o lo otro. Cada denominación tenía que tener un pequeño David. Cada una tenía que tener esto, aquello o lo otro. ¿Ven lo que sucedió? Hizo la misma cosa que hizo aquí. La misma cosa. Influencia. La palabra para la sazón. El tiempo en que ellos estaban viviendo fue ignorada. Fíjense. Los hombros de los levitas. Fue la manera original provista por Dios para hacer estas cosas. Cargar esa arca en los hombros de los levitas. Cualquier cosa fuera de eso era contraria. Lo que él dijo, eso es lo que él quiso decir. Dios no puede cambiar. Esa es la razón. Quédense con su palabra. Yo tengo escritura. Sí. Primera de Crónicas 15:15. Si ustedes quieren anotar eso. 52. Fíjense ahora. Ahora fíjense allí. En seguir a Dios. Ahora quiero que más o menos anoten esto en su mente. Para guardar los mandamientos de Dios. Para hacer alguna cosa bien para Dios. Para hacer un servicio a Dios correctamente. Hay 5 cosas indispensables para hacer el servicio de Dios correctamente. Ahora, David
estaba haciendo un servicio a Dios. Él estaba haciendo todo lo que sabía hacer, excepto que dejó a Dios afuera. ¿Ven? Él estaba haciendo algo que era correcto, algo bueno para la gente, algo bueno para la iglesia. Pero hay 5 cosas indispensables. Yo quiero que ustedes recuerden estas. No importa cuán sincero pueda ser un hombre al hacerlo, haciendo un servicio a Dios, estas 5 deben de estar allí. Primero, debe de ser su tiempo para hacerlo. ¿Qué si Moisés viniera, dijera, construiremos un arca y subiremos flotando por el Nilo como lo hizo Noé? El tiempo de Noé estaba muy bien para un arca, pero no su tiempo. ¿Qué si Jesús viniera, dijera, ahora les diré lo que vamos a hacer? Simplemente subiremos a la montaña como lo hizo Moisés y seguiremos una nueva declaración de leyes. ¿Ven? Él era esa ley. ¿Ven? Ustedes deben de estar en su tiempo. Debe de ser en su sazón. ¿Captaron eso ahora? Debe de ser en su tiempo. Debe de ser en su sazón. Tiempo y sazón. 53. Y debe de ser de acuerdo a su palabra que ha sido hablada. Debe. No me importa qué tan bien digan ustedes que esto debería de ser, o aquello debería de ser, o esto debería de ser. Tiene que ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su tiempo y a su sazón. Y debe de ser dado de acuerdo a la persona que él ha escogido para hacerlo. No me importa cuántos dignatarios, allí está el rey David, tan grande como cualquiera de ellos. Él era rey sobre la nación, pero él tenía una manera de hacerlo y él les había dicho cómo lo iba a hacer, pero ellos fallaron en hacerlo. Debe de ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su programa. 54. Y debe de ser por medio de la persona que él ha escogido para dárselo y para que lo haga. Moisés trató de huir de ello. Toma a alguien más, pero Dios escogió a Moisés para hacerlo. Muchos de ellos, Pablo trató de zafarse de ello. Muchos otros, pero tiene que ser por medio del que él escoge para hacerlo. Y debe de venir primero a sus profetas. La palabra de Dios tiene que venir a sus profetas. Amós 3:7, no hará nada Jehová el Señor hasta que primero él se lo revele a su siervo el profeta. 4. Y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios. Ahí tienen sus 5 cosas indispensables. Tiene que ser de esa manera. Su tiempo, su sazón, cuando él dijo que sería, y el hombre que él eligió, y tiene que venir el profeta, y el profeta tiene que ser un profeta vindicado. Nos damos cuenta, muchos de ellos en la Biblia, que vino a los profetas y no fue vindicado. Nuestro profeta es Jesucristo. 55. Así que ahora fíjense, ven. Dios no había revelado la cosa a ellos por medio de su manera provista para hacerlo. Ellos habían aceptado la manera de David. Ellos habían aceptado la manera de los sacerdotes. Ellos habían aceptado la manera de los escribas, los teólogos, pero no la manera de Dios. Natanael era el profeta de ese día. Más tarde, Natanael les dijo cómo hacerlo. Pero ven, ellos lo hicieron sin consultar a Natanael. Ni una sola palabra dice que Natanael fue consultado. Toda la influencia, la gran cosa aconteciendo. Yo pienso en ese canto, permíteme, mantén, ayúdame, Señor, cuando los corazones están en llamas, permite que humille mi orgullo,
para ir con el resto de ellos. Solo invocar tu nombre. Enséñame a no depender de lo que otros hacen. Solo esperar en oración una respuesta de ti. ¿Ven? Así es como es. Permítanme verlo suceder en la manera correcta. Entonces, es creído. 56. Ahora, Dios les reveló la cosa a ellos por medio de David, y por medio de los ministros, y por medio de la gente, y por medio de los capitanes de millares y capitanes de centenares, pero no por medio de Natanael, quien tenía, así dice el Señor. Y el Señor dijo que él no haría nada hasta que él le mostrara a ese profeta de la edad primero qué hacer. ¿Ven lo que hicieron ellos? Ellos se fueron directamente fuera de la palabra de Dios. Fueron y pusieron el arca sobre un carro nuevo. ¿Ven? Así que ellos se pusieron a hacerlo aparte de los mandamientos de Dios y de la manera provista por Dios. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día, amigos. Por eso es que hemos tenido tantas grandes cruzadas y demás, y no tenemos resultado. Más infidelidad, más pecado, más. Les digo, esta nación está perdida. No solo esta nación, sino otras naciones. Esta nación, como la Inglaterra en otra edad, ha sido la prostituta de todo el resto de las naciones. 57. Muy adentro, en Mozambique, a 480 millas de civilización, a 772 kilómetros en la selva, muchachos, picnics, escuchando a Elvis Presley, sacudiendo su cabeza y saltando de arriba abajo de esa manera, toda la noche, con quedarse, pequeños aparatos así que alcanzan miles de millas hasta Rodesia para captar a Elvis Presley. Y sin embargo, ellos dicen, él es muy religioso. Él y Pat Boone y demás, pues es el Judas de la hora y no lo saben. Esa es la parte mala. Ellos creen que ellos están correctos. ¿No le dijo Jesús a esta edad de la iglesia de Laodicea, tú estás desnuda, miserable, desventurada, ciega, y no lo sabes? No lo saben. Pues los muchachos pentecostales allá en África y alrededor dicen, pues Elvis Presley, él canta de lo más bonito que usted haya oído. No hay duda que David lo hacía también. No hay duda que los cantores lo hacían, pero causó que muerte hiriera el campamento. ¿Ven dónde están? ¿Dónde estamos hoy, amigos? 58. Los hombros de los levitas era la manera original de Dios para hacerlo. Y ellos la habían puesto en un carro nuevo. Ahora, eso nunca va a funcionar. Ellos no consultaron en la manera correcta, ¿ven? Así que ellos salieron a hacerlo y lo hicieron de la manera incorrecta. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día, cuando hombres, no importa cuán sinceros, tratan de hacerle a él un servicio aparte de su manera provista de revelarlo. Ellos siempre lo echan a perder. Dios lo establece a su manera. Los hombres, no importa cuán sinceros, si ustedes tratan de hacerlo aparte de eso, lo echarán a perder. 59. Algo como lo fue Balaán, en los días de Balaán. Dios le dijo a Balaán, aquel profeta, él era un profeta, el profeta Balaán. Él era un profeta y la palabra vino a él exactamente. Dijo, no vayas allá. Esos son mis elegidos. Esos son mi elección. Y Balaán se juntó con los dignatarios, los hombres militares, predicadores, hombres influyentes, y dijo, bueno, yo les diré, el rey va a, ¿ven? Solo siguen el ejemplo de David, siguen el ejemplo de hoy en día. Solo tomen todo en un tipo y ustedes lo verán. ¿Lo ven ustedes? Digan amén. La congregación dice amén.
¿Ven? ¿Ven? Así como es ahora. Pero el clérigo dijo, los sacerdotes dijeron, los escribas dijeron, los teólogos dijeron, esta es la manera en que debe de ser hecho. Pero no lo era, y probó que no lo era. 60. Y Dios le dijo a Balaam, y él era un profeta, primero, él le dijo, no vayas. Pero la influencia de estos otros hombres causó que él lo hiciera de manera contraria a lo que Dios dijo que hiciera. Y llegó a ser una maldición en vez de un avivamiento. Oh, seguro, él llegó allá y le enseñó a la gente. Dijo, ahora esperen. ¿Saben qué? Dijo, somos moabitas. Recuerden ustedes, la hija de Lot es nuestra reina. Ella es nuestro origen. Todos somos de una sangre. Todas nosotras, las denominaciones somos iguales. No se mezclen con esa cosa. Manténganse lejos de allí. ¿Ven? Así que él dijo, todos somos iguales. Pues su gente es como mi gente. Podemos casarnos entre nosotros, los unos entre los otros, para que podamos tener un verdadero concilio ecuménico. ¿Ven? Todos nosotros podemos juntarnos y regresar otra vez a la cosa original. Dios maldijo la cosa. Ese pecado nunca fue perdonado a Israel. Se quedó con ellos el resto de sus días. Nunca fue perdonado. Ellos perecieron en el desierto con él. Eso es correcto, porque ellos no tomaron la manera provista de Dios por medio de su manera vindicada de hacerlo. Fíjense, esta cosa que ellos hicieron causó a Israel morir la muerte en el desierto. Y Jesús dijo, cada uno de ellos pereció y desapareció. Observen, ¿quiénes fueron los que estuvieron con Moisés allá atrás? Josué y Caleb, en el programa. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Párrafo 61. Fíjese de nuevo. Aquí está David, lo que él hizo. Y cuando él lo hizo, ¿qué hizo? Causó que la muerte hiriera a una persona sincera. Ahora, yo creo que todavía estamos conectados. Y yo quiero que ustedes oigan a través de las tierras esta cosa que David hizo, sin consultar a Natanael y buscar la palabra de Dios para ello. Causó que la muerte hiriera a gente sincera. Sí, Señor. Él extendió su mano, el cual había estado viviendo en la presencia del arca. Salió de su casa. Y el buey tropezó, y el arca se estaba cayendo. Ellos ya habían hecho una cosa mal, dos cosas mal. Primero, ellos nunca consultaron a Natanael. La siguiente cosa que hicieron, ellos fueron allá sin consultar la palabra de Dios, lo cual él, Samuel, era la palabra en aquel día, y nunca consultaron la palabra del Señor. Luego, cuando lo hicieron, ellos fueron de manera contraria a la palabra de Dios. Y aquí este buen hombre que había sido un guarda, él era un obispo, pensó, bueno, aquí yo no quiero que se decepcione Dios. Así que él puso su mano sobre el arca, donde él no era un levita, y él murió. Tres cosas. 62. Ahora piensen, muy bien, y observen lo que las denominaciones han hecho hoy. ¿Ven? La han rechazado. La llamaron falsa doctrina, ¿ven? Miren dónde están ellos. Ellos ciertamente van a tener su concilio ecuménico. Lo llamaron telepatía mental, cuando Dios mismo lo está vindicando que es la verdad y probando que es la verdad. O solo son un montoncito de mentecatos. Ya dicen ellos, no saben de qué están hablando. Eso es correcto. No sabemos, pero solo decimos sus palabras y él sabe de qué está hablando. ¿Ven?
Yo no puedo explicarlo, nadie puede, nadie más puede, pero él lo prueba. Ahora, fíjense, muchos creyentes sinceros hoy que vienen a Cristo quieren venir con todo su corazón. Son matados espiritualmente de la misma manera. Muchos hombres sinceros van a la iglesia católica, quieren convertirse en cristianos, van a la metodista, a la bautista, a la iglesia de Cristo, aún a los pentecostales, ¿ven? Y quieren convertirse en cristianos, poner sus manos en ellos, unirse a ellos. 63. Y cuando David vio esta cosa suceder, lo despertó. No despierte demasiado tarde allá afuera, hermano. Él vio que la muerte había herido. Muéstrenme los resultados. ¿Qué le ha hecho la nación al cuerpo de creyentes? Este así llamado avivamiento, metiendo gente de nuevo en las iglesias. Nada, sino que ha hecho nuevas organizaciones y denominaciones a lo largo del camino, más miembros y demás. ¿Está mejor la nación? Ellos dijeron que iban a América. Dios bendiga América. Es una nación, es un país cristiano. Está a un millón de millas de ser un país cristiano. Yo ni siquiera oro por él. ¿Cómo puedo orar por él y no se arrepiente bajo los grandes poderes de Dios demostrados ante él y negando y cerrándolos las puertas a ellos y marchándose? Yo se lo entrego a Dios y se está alejando más y ahora se va a hundir. Solo observen qué sucede. 64. Muchas personas sinceras van a unirse a una organización o un grupo, a una secta de alguna clase y allí ellos mueren. Espiritualmente, uno no le puede decir nada, les meten esas cosas a ellos. Pues estos obispos dijeron esto, y este dijo esto, este dijo esto. Uno les muestra aquí mismo en la palabra de Dios, donde es así dice el Señor, pero nuestro pastor. A mí no me importa lo que dice su pastor, no importa qué digo yo o lo que alguien más dice. Si es contraria a la palabra vindicada de Dios, la hora, tiempo, el mensaje y demás, olvídelo. Manténgase lejos de ellos, y yo tengo que pararme ante cada uno de ustedes en el día del juicio. Y ustedes saben eso, y no diría eso, sabiendo que yo ahora soy un hombre viejo. Yo, no es que yo sé algo, sino que él sabe. Yo solo digo lo que él dijo. 65. Miren hoy las grandes cruzadas que hemos tenido a través del país. Se ha probado que ha sido en vano. Y no dijo Jesús aquí ahora en Lucas 7:7, en vano me honran, en vano trajo David el arca, en vano entrenó acá aquellos profetas, en vano tomó Balaán aquel dinero, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Son los mandamientos de Dios los que cuentan, no importa cuán, sin esas personas son verdaderamente sinceras. Uno oye eso tanto, ellos son tan sinceros, ellos no quieren decir nada. Testigo de Jehová, Adventista del Séptimo Día y todas esas sectas salen aquí a la calle y hacen cosas que uno de nosotros no haría. Católicos se paran en la esquina y piden y demás esas órdenes de ellas por el estilo y tienen billones de billones de billones de dólares. Aún lo piden, sinceros, no hay duda. Iglesias van y predican y demás y ministros se paran en el púlpito y hacen todo lo que pueden hacer para meter nuevos miembros en su iglesia. Pero es un arca nueva. Solamente hay un arca que debemos seguir y esa es la palabra de Dios. Cualquier cosa contraria a esa arca, manténgase lejos de ella. Está en un carro nuevo y no en los hombros de Dios. ¿Correcto? Manténgase lejos de la cosa. No tenga nada que ver con ella. 66. Nuestras grandes cruzadas, billones y millones han hecho confesiones y yo dudo si habrían 100 de todos ellos, ¿ven? No ha habido nada. Entonces miren a la palabra prometida. Ustedes pensarán que ha fallado y sabemos que ha fallado. Algunos de los más grandes de nuestros evangelistas en la tierra hoy en día dicen que ha fallado totalmente. La iglesia sabe que ha fallado. Todos saben que han fallado. Pues, ¿por qué es? ¿Por qué falló? Pues con un buen propósito. Era para traer gente a la presencia de Dios. Grandes cruzadas y millones de personas gastaron su dinero y lo pusieron en grandes cruzadas e iglesias se juntaron, grandes auditorios y grandes cosas sucedieron. ¿Por qué falló? Es porque ellos nunca conocieron la hora en que estaban viviendo.
Con razón Jesús se paró y él lloró en su corazón, lágrimas corriendo por su mejilla. Y él dijo, Jerusalén, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise cernirme sobre ti como una gallina lo haría sobre su nidada? Tú has apedreado todo profeta que yo te envié, pero no quisiste. Pero ahora tu hora ha llegado. El hermano Branham toca el púlpito. 67. ¿No pueden sentir el Espíritu Santo clamando desde adentro de ustedes? Oh, Estados Unidos y el mundo, ¿cuántas veces los quise juntar, pero no quisieron? Ahora su hora ha llegado. Su Dios de placer, su Dios de inmundicia, su Dios de Sodoma y Gomorra está entre ustedes. Aún nuestros niños con corte de pelos de beatles y flequillos al frente de sus rostros y pequeños pervertidos comenzando. Nuestras mujeres están perdidas, más allá de redención. Nuestros hombres han llegado a ser grandes afeminados, caminando alrededor con pantalones cortos puestos y actuando como una muchacha y cabello colgándole por su cuello. Y somos sodomitas y el fuego y la ira de Dios nos esperan. ¿Saben ustedes cómo va a matar él? ¿Cómo lo va a destruir él? Como siempre lo hizo, cuando una prostituta hacía algo malo, ella era apedreada de muerte. Ellos recogían piedras para matar a la mujer que era una prostituta. Así es como él va a matar a la iglesia. La Biblia dice que él hará llover piedras de granizo del cielo, que pesarán 100 libras de cada una, 45 kilos y medio. Y él los va a apedrear. ¿Quién va a detener a él? ¿Qué ciencia va a decir que no se puede hacer? Él lo va a hacer, así como él hizo un arca y flotando puso al salvo a Noé, él lo va a hacer otra vez para su iglesia y por sus propias leyes y su propia manera. Él apedreará a esa prostituta que ha cometido adulterio con los reyes, capitanes de centenas y de millares. Él lo apedreará a ella muerte por sus propias leyes que él puso en orden. ¿Quién va a decir que él no puede hacer una piedra de granizo? 68. Pregunté a alguien que sabe cómo empieza una gota de lluvia. Hace un círculo y regresa a través de un torbellino. Acumula más y más y más hasta que llega a un cierto peso. Y luego cae. El Dios quien la gravitación ni siquiera podía retenerlo a él sobre la tierra. Y él fue levantado al cielo. Dios quien hizo la gravitación puede también hacer un torbellino lo suficientemente grande para hacer girar una piedra hasta que pese 100 libras. Él dijo que lo iba a hacer y él lo va a hacer. ¿Quién va a decir a él que no lo haga? Él lo va a hacer porque él dijo que él lo iba a hacer. 69. Estamos en los últimos días, estamos cerca del juicio. ¿Por qué? Ellos están tratando de comer maná viejo que cayó allá atrás hace 50 años. La iglesia pentecostal, la iglesia de la santidad. Está tratando. Hace más de 200 años, los luteranos, hace como 300 o más años, hace muchos centenares de años. Ellos están tratando de comer maná viejo. Oh, hermano, esa cosa está estancada, está contaminada. Tiene puesto yo siempre dije, larvas en él, gusano, los matará el comerlo. Averigüen si David o si alguno del resto de ellos hubieran tan solo consultado el pan de esa hora, si los sacerdotes y profetas y predicadores y teólogos y escuelas y denominaciones hubieran tan solo consultado la hora, pero ahora no les hará ningún bien, ya se fue, no ayudará ni un poquito, ella está perdida ahora, ella cruzó esa línea hace como 5 años, entre arrepentimiento, juicio y misericordia. 70. Fíjense, ¿qué es entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Consultemos al profeta, la Biblia, donde no podemos añadir o quitar de ella. Si lo hacemos, Dios nos quita del libro de la vida. La Biblia dice en Malaquías 4, ¿qué sucedería hoy? Apocalipsis 10, como los 7 sellos serían abiertos y revelarían todos estos misterios que han estado escondidos a través de estos reformadores. Él dijo cómo sería hecho. Está en la Biblia. Así dice el Señor. Dios ha identificado eso completo y perfectamente y ha indicado que es la verdad por medio de señales, maravillas en los cielos, en el cielo y en todo lo demás. Por 33 años, ¿creen ustedes que ellos le van a prestar atención? No, están muertos.
han puesto su mano en algo que ha matado toda la cosa. No, 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 lo, no hará, lo hará, no lo hará, nunca más. Dios lo bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios lo bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. En los párrafos 71 dice, fue cuando esta cosa sucedió que David vio, oh Dios, mándanos un David que pueda ver dónde está parado, que pueda mirar y ver que Dios hizo una promesa, que cómo va él a hacerlo hoy. Dios lo dijo aquí mismo en su palabra, cómo él lo iba a hacer. Dios le dio a Micaías. Micaías examinó su visión ante 400 profetas dignos. Él examinó su visión para ver si estaba correcta. Él averiguó lo que el profeta dijo antes de él, pero para ver qué sucedió. Él averiguó y miró que Elías, parado allí, dijo, acá los perros lamerán también tu sangre. Ahora, él vio entonces que esa visión estaba exactamente de acuerdo a la palabra de Dios. Así que él la pronunció. Y él estaba correcto, correcto. No importa lo que el resto de ellos dijeron. Él se quedó exactamente con esa palabra. 72. Ahora miremos la visión que tenemos hoy. Es construir iglesias. Son cosas nuevas. Son cosas grandes que van a suceder. ¡Oh, es juicio! Miren hacia atrás y vean la promesa de hoy. Vean en qué tiempo estamos viviendo. Ustedes dicen, pues bendito sea Dios, hermano, yo soy sincero. Yo me uní a la iglesia. Yo tengo mi licenciatura en letras. Yo hice esto. Eso está bien, eso está bien. Nada en contra de ello. También David, también los sacerdotes de ese día, también los teólogos. Pero era contrario a la palabra. Dios dijo cómo él lo haría hoy, cómo él restauraría todas las cosas, lo que él haría otra vez. Él prometió restaurar. Eso es exactamente correcto en Joel 2:28. Él prometió que restauraría. Os restituiré, dice el Señor, todos los años que comió el saltón. Ellos tienen un... ¿Ven? Ese es el mismo gusano, está en una diferente etapa de vida. Y cuando el catolicismo empezó a comer, entonces luteranos y metodistas y pentecostales y todos a lo largo, él dijo, yo restauraré todo de nuevo a una iglesia exactamente como era eso en primer lugar. 73. Observen la visión de la otra noche. Exactamente la misma novia que vino de este lado, vino de este lado. Después de que esas prostitutas pasaron con sus vestidos puestos, sus viejas cosas subidas de esta manera y bailando rock and roll y llamándose a sí mismo a la iglesia. Ustedes dicen, pues, nosotros no hacemos eso. Así es como Dios los ve. No es como se ven ustedes mismos. Es como Dios los ve a ustedes. Ningún hombre se ve mal a sí mismo. Cuando ustedes se miran en el espejo de la palabra de Dios, Él les dice si ustedes están errados o no. Si David hubiera hecho eso, él hubiera visto su error. Si Acab hubiera hecho eso, o si esos profetas hubieran hecho eso, ellos mismos se hubieran visto errados. Un profeta vindicado dijo, Acab morirá y los perros lamerán su sangre. Y su profecía cuadraba exactamente con ella. Entonces él supo que estaba correcto. Aún Josafat debería haber visto eso y sabido. Cuando Micaías vio la visión, él no estaba mucho con la gente en esos días, pero él tenía, así dice el Señor, él estaba correcto. Párrafo 74. Fíjense, estamos trayendo esta cosa ahora en este día. Cuando vemos la gran hora a lo que estamos llegando, fíjense lo que David estaba tratando de hacer. También, yo tenía una notita aquí sobre eso. Él estaba tratando de traer el arca a la ciudad de David. Su propia denominación. Miren, allá atrás, cuando el Señor habló por primera vez aquí en el río, ¿cómo Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida? Hermano, las asambleas no pudieron recibir eso. Tampoco pudo la unida.
todos ellos. Ellos tenían que tener una en alguna parte. Todos ellos tenían que hacerlo. Bien, exactamente. Todas ellas tenían que traerla a su propia casa. Querían traerla a la ciudad de David porque no había lugar preparado para ella. Y esa es la razón de que ustedes no pueden traer el mensaje a una denominación. La palabra, el arca, Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y toda su identificación, ustedes no la pueden traer a su organización. Ellos nunca la creerán porque no hay lugar para ella. ¿No dice la Biblia que él estaba fuera de la iglesia de la edad de la Odisea, tratando de entrar? No había lugar en la ciudad de David, no importa cuán fiel era y cuán grande era y demás. No obstante, no era lugar. Iba a ser en Jerusalén. Allí es donde fue más tarde, cuando el profeta les dijo qué hacer con ella. Bien, así que David tenía que traerla a su propia ciudad. No había un lugar preparado para ella. Párrafo 75. Cristo es nuestra arca. Y ellos no la reciben. Cristo es la palabra. No la reciben. Quieren su credo, su denominación, un arca nueva o un nuevo portador. Ellos quieren que la denominación la cargue. Un arca nueva. ¿Ja? Recuerden, Cristo nuestra arca. ¿Creen ustedes que Cristo es la palabra? La congregación dice amén. Esa es el arca, entonces. ¿Es correcto eso? Muy bien. Cristo no puede ser llevado a su posición correcta por ningún carro denominacional. Él lidia con una persona y no con un grupo. Él nunca lidió con un grupo. Una persona cuando él dijo que no lo haría. Si él lo hiciera, él lo haría contrario a su palabra. Amós 3:7. Ustedes no pueden hacerla mentir. No, Señor. Es verdad. Pero ven, ellos tratan. El arca no puede ser cargada por una organización. Hay demasiadas cabezas con ella. Ven, no puede ser hecho. Él prometió que no lo haría y él no lo va a hacer. Él dijo, ¿cuándo prometió él hacerlo de alguna otra manera? Esa es la razón de que él prometió que no lo haría. No piensen esos pensamientos, yo puedo sentirlos. Ven, amén. Párrafo 76. Así que él prometió que lo haría de una cierta manera y cualquier cosa contraria a eso, él no lo hará. Ven, pero por medio de su manera original, de acuerdo a lo que él dijo en Amós 3:7, de esa manera él lo va a hacer. Y eso debe de ser vindicado y probado que es correcto. Ahora, ustedes saben lo que él prometió hoy en día. Entonces, él lo está haciendo hoy. Eso es exactamente lo que él dijo que él haría. Él abriría esos 7 sellos y todo lo que él haría, revelaría los misterios de allá atrás, como estos bautismos y todas las cosas habían sido enredadas. Y aquí está, en su misma presencia. La ciencia lo prueba. Los cielos lo han declarado. Hombres parados, mirándolo directamente y lo ven suceder. Ni una sola cosa ha dicho que él no cumpliera. Allí lo tienen. Solo para que ustedes vieran dónde estamos hoy. Ven. Párrafo 77. Ahora, cualquier hombre que tiene su espíritu sabe eso. Que tiene el espíritu de Dios sobre él. Sabe que esto es la verdad. Porque el espíritu de Dios no hablará contrario a la palabra. No, no. Estará exactamente con la palabra. Ustedes dicen, yo tengo el Espíritu Santo, yo grité, yo hablé en lenguas, yo dancé en el Espíritu. Eso no significa nada para Dios. Bien, David hizo la misma, prácticamente la misma cosa allá atrás. Ellos cantaron con todas sus fuerzas y él gritó con toda su fuerza. Todo el resto de ellos lo hicieron e iban caminando directamente a la muerte. Eso es correcto, eso no tiene nada que ver. Párrafo 78. Es la palabra la que cuenta, la palabra del Señor. Los que esperan en Jehová, sí, Señor, ven. Los que tienen el Espíritu de Dios en ellos miran la promesa para hoy y velan y esperan hasta que la vean. Entonces ellos dicen, eso es. Dios se la revela a ellos, como Natanael.
Felipe fue y encontró a Natanael. Natanael dijo: "Ahora espera un momento. Yo sé que eso está prometido, pero déjame verlo". Y cuando él lo vio, él dijo: "Eso es". La mujer dijo: "Ahora yo sé, yo he oído toda clase de teólogos. Yo he hecho esto y aquello. Y yo mismo he leído la Biblia y yo sé que estamos. Hay un Mesías que viene, que hará estas cosas, así que tú debes ser su profeta". Él dijo: "Yo soy él". Ella dijo: "Venid, ven a un hombre, este es". Ella esperó hasta que ella vio a ese Mesías identificado con la palabra de Dios. Luego ella dijo: "Ese es el que hemos esperado. Por 400 años no hemos tenido un profeta o nada. Aquí está él y él mismo dice que él es él. Fuera, ve a un hombre que me dijo las cosas que he hecho". Pero los sacerdotes querían matarlo a él y finalmente lo hicieron. Ven. Pero ellos no pueden matar su espíritu hoy. Eso es correcto. No, ellos no pueden matarlo. Estuvo aquí para meterlos. Así que estamos agradecidos. Fíjense cuán grande es Dios. Cuán grandes son sus obras. ¿Cómo nunca puede fallar? 79. Ahora Dios tiene una manera provista y original para hacer las cosas. Y Él nunca lo hará de manera contraria a esa. Ahora Él prometió en los últimos días lo que Él iba a hacer. Y les envió, nos envió el mensaje. Y este mensaje tendría la misma identificación que Elías tuvo, que Eliseo tuvo, que Juan el Bautista tuvo. Y haría volver los corazones del pueblo, no a la denominación, pero de regreso a los padres apostólicos originales, de regreso a la palabra. ¿Cómo han sido vindicadas estas cosas? ¿Cómo es que él, en el sonar del último ángel, Apocalipsis 10, en los días del séptimo ángel, entonces, perdón, estos misterios que han estado, ¿por qué todos los metodistas hicieron esto y los bautistas y la iglesia de Cristo y los testigos de Jehová hicieron eso? Esos misterios serán revelados en los últimos días, cuando el séptimo ángel, el mensaje del séptimo ángel, cuando él, no cuando empieza a hacer esto, pero cuando él empieza a sonar su mensaje. El hermano Branham toca dos veces en el púlpito. Ven, no los años en preparación, pero cuando él empieza a sonar el mensaje, entonces estos misterios serán revelados. Y aquí están, no sabiéndolos. Y ustedes son testigos de eso. Párrafo 80 por último. Y luego en ese gran observatorio, para que el mundo esté privado de eso, todavía se están preguntando, ¿qué sucedió? En Tucson, esos grandes observatorios tomaron la fotografía de ella allá arriba, todavía preguntándose qué sucedió, qué es, todavía pone en el periódico, ¿saben quién algo acerca de cómo, de que cómo puede, pudo haber sucedido? No hay neblina allá arriba, no hay aire, no hay humedad, a ninguna altura de 30 millas en el aire, una altura de 48 kilómetros. Oh, hermanos, habrá señales arriba en los cielos. Y cuando estas cosas sucedan, terremotos en diferentes lugares, entonces aparecerá la señal en el cielo del Hijo del Hombre. Ese día, en Lucas, el Hijo del Hombre se revelará él mismo otra vez, siendo revelado él mismo. Y el mundo se verá como Sodoma y Gomorra. Oh, hermanos, hermanos, no sean ignorantes de esas cosas espirituales. Ven, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas eterna, tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de la palabra. Ellas son las que dan testimonio de la verdad. Las cosas que Dios está haciendo en esta hora. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta noche y tarde este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Párrafo 81. ¿Y ahora qué? Los que tienen el Espíritu de Dios esperan estas cosas. Y cuando ellos ven esas cosas, ellos creen esas cosas. Jesús dijo: Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, Él es la palabra.
Ellos vendrán a mí. Ellos vendrán a mí. Yo he sido un poquito duro esta mañana, ¿ven? Ellos esperan en el Señor, esperando. Y cuando lo hacen, y ven esa promesa de hoy siendo vindicada, renueva su fe en su palabra, porque Él prometió hacerlo. Y aquí está Él haciéndolo. Entonces no hay duda alguna. Dios habla. Su palabra primero habla. Y luego el Espíritu que está trayéndola hace la cosa que la palabra dice que haría. Oh, tenemos muchas personificaciones. Todavía tendremos muchas de ellas. Hombres de corazón sincero, tratando de hacer cosas de esta manera y de aquella manera. Pero observen lo que sucedió. Personas pondrán sus manos y entonces morirán. ¿Ven? Fíjense. 82. Ningún sistema de denominación del hombre funcionará alguna vez, haciendo miembros para sus propias arcas denominacionales, hechas por ellos mismos. Dios nunca tuvo una denominación. Él nunca tendrá una denominación. Y es una cosa hecha por el hombre. Y yo me pregunto hoy, y con todo lo que atraemos y grandes cruzadas y avivamientos, ¿no hemos estado llenando el arca metodista, el arca bautista, el arca presbiteriana? ¿Pero qué del arca de Cristo, la palabra? Y si la novia ha de ser la palabra, entonces ella tiene que ser de Cristo, parte del novio. Ella tiene que ser la palabra no para el día de él, la palabra de este día, que él prometió estaría en este día, que él envió su palabra para moldear a su novia y formarla. Espero que lo veamos. No tengan alguna idea propia de ustedes y no tomen la idea de alguien más. Tomen la palabra vindicada aquí, la Biblia. Ella dice, Dios ha prometido en su palabra cómo él escogería a su novia en este último día. ¿Sabían ustedes eso? Él lo prometió. ¿Cómo él lo haría? Y que por medio de su plan original de escoger a Cristo, de escoger los tiempos, de escoger las sazones, cómo él no puede fallar en su novia, porque ella es parte de esa palabra. Él no puede escogerla por medio de una denominación, cuando él no escogió a Cristo por medio de una denominación. ¿Vino Cristo a una denominación? ¿Vino él por medio de una denominación? No, ellos lo rechazaron, pues eso es lo que las denominaciones hicieron entonces. Entonces, cuando él escoge una novia, ¿puede él venir de alguna otra manera? ¿Cómo trajo él a Cristo aquí? Por medio de la palabra de los profetas. ¿Es correcto eso? ¿Cómo traerá él a su novia aquí? Por medio de la palabra de los profetas. ¿Cómo lo identificó él a él cuando vino? Por medio de un hombre con el espíritu de Elías sobre él. Salió del desierto. ¿Cómo identificará él a su novia? Él prometió en Malaquías 4 la misma cosa, antes de que él destruyera la tierra, como fue en los días de Sodoma. 84. Recuerden, Sodoma se quemó. ¿Es correcto eso? Pues este mundo ha de quemarse. Jesús así lo dijo. Y será el tiempo que, como Lucas el capítulo 17 y el versículo 30 dice, en los días que serían como Sodoma y Gomorra, entonces el Hijo del Hombre sería manifestado. Y entonces, ¿qué sucedería? De acuerdo a Malaquías, él quemará la tierra otra vez, y los justos, en el milenio, caminarán sobre las cenizas de los malos. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Así que estamos en el tiempo del fin. Estamos aquí a la puerta ahora, esperando que Él venga. Amén. 85. Fíjense,
Dios prometió en su palabra que él escogería a su novia por medio de su manera original. Él escogió a los suyos, el novio. Él lo predijo por medio de los profetas y envió un profeta para identificarlo. El profeta dijo, estando a orillas del Jordán, he aquí, ellos dijeron, tú eres el Mesías. ¿No es así? Él dijo, no, yo no soy el Mesías. Tú debes de ser el Mesías, pero yo no soy él. Pero él está en medio de vosotros. Y su calzado, yo no soy digno de desatar. Cuando él venga, él mismo se dará a conocer. Y hoy, él está entre nosotros, en la persona del Espíritu Santo, manifestándose él mismo más y más, entrando en su iglesia, él mismo dándose a conocer, porque él y la novia y el novio serán el mismo dándose a conocer, y un día ustedes verán que aquel que han sentido en su corazón y ven su identificación llegará a personalizarse ante ustedes. Entonces ustedes y él son uno. Ustedes se han unido por la palabra. Y la palabra era en el principio. Regresará al principio, lo cual es Dios. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¡Aleluya! ¡Hemos llegado! ¡Aleluya! Estoy tan contento de verlo a él personificándose él mismo entre nosotros y ver lo que él prometió para la palabra. No la emoción de alguien cantando y saltando y danzando, pero por su palabra. ¡Amén! Él mismo se está dando a conocer. Sí, señor. 86. Miren, cuando ellos construyeron el templo y metieron el arca en él, Dios entró allí con una columna de fuego. Amén. Era David saltando y gritando. Eran todos los cantores y los sacerdotes comportándose así cuando ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios identificó el arca en el lugar y la posición de él, antes de que ellos pudieran meter el arca allí, aquí venía la columna de fuego que fue a la cabeza por el camino, bajando sobre las alas de los querubines y directamente atrás del lugar santísimo, su lugar de descanso, la columna de fuego. Y la gloria de Dios estaba allí adentro, al grado que la gente ni siquiera podían ver para ministrar. Amén. Cerrará los ojos de todo teólogo cuando él venga por su novia. Ella será llevada arriba en medio de la noche, por así decirlo, para ellos. Ellos ni siquiera la verán a ella irse. Oh, alabado sea Dios. Fíjense, Dios prometió que él sacaría a su novia. Lo que él iba a hacer, habría una semilla, habría una luz al caer la tarde, como él haría todas estas cosas exactamente. Y por medio de la vía en que él lo planeó originalmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no es por medio de la denominación, no es por medio de nuestro sistema que estamos usando hoy. Solo estamos causando muerte. La gente está poniendo sus manos en ello y mueren por eso. ¿Ven? La palabra, el mensaje del atardecer, debe producir resultados del atardecer. El mensaje del atardecer debe sembrar semillas del atardecer, no semillas de la mañana, semillas del atardecer. ¿Es correcto eso? La escena del mediodía, sus simientes allá atrás, eran la denominación. Murió, pereció, pero el mensaje del tiempo del atardecer mostrará luz del atardecer, mostrará resultados del tiempo del atardecer, el mensaje del tiempo del atardecer. En el tiempo de Jesús,
el mensaje del mediodía mostró resultados del mediodía. Amén. El mensaje del principio mostró los resultados del principio. Hizo la creación. Él hizo a su hijo a su propia imagen en el mediodía. En el tiempo del atardecer, él forma una novia para él. Amén. ¿Ven? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Cómo formó él la tierra? ¿Cómo la habló él a existencia? Por medio de su palabra. ¿Quién era su hijo? La palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre ellos. ¿Cómo se va a llevar él a su novia? Por medio de la palabra, no por medio de un carro nuevo, no por medio de la idea de algún teólogo, pero de acuerdo a su palabra, él la identificará a ella. No le pongan una cosa a ella, ni le quiten una cosa a ella ahora. Déjenla como está. Amén. Ven. 89. El tiempo del atardecer. Él prometió que él revelaría, no obstante, abriría estos 7 sellos y mostraría lo que esas iglesias habían fallado en ver allá atrás. Apocalipsis 10 y Malaquías 4, Lucas 17:30. Él dijo que él lo haría. Ahora, no lo confundamos. Mantengámoslo exactamente de esa manera. Permítanme, para terminar, es como muy cerca de 15 minutos para las 12. Permítanme terminar diciendo esto. Amigos, escuchen. En el nombre del Señor Jesús, estas cosas son muy claras para que ustedes no las crean. Son muy claras para que ustedes no las vean. Sin duda, ustedes pueden ver eso. Sin duda, el mundo podría verlo. Pero solo no sean influenciados por estos nuevos esplendores y cosas que ellos tienen hoy. A mí no me importa cuán buenos hombres son, cuán sinceros son. Si ellos no hablan de acuerdo a la ley y a los profetas, dice la Biblia, no hay vida en ellos. ¿Ven? 90. David pensó que él estaba correcto. Él era sincero. Esos sacerdotes pensaron que estaban correctos. Ellos eran sinceros, pero ellos simplemente fallaron en consultar al Señor al respecto. ¿Y cómo pudieron haberlo hecho? Quizás ellos dijeron, nosotros nos preparamos en oración. Pero esa no era la manera de hacerlo de Dios. Él prometió que él no haría nada hasta que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Y allí estaba Natanael entre ellos, y nunca lo consultaron en lo absoluto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la palabra mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Párrafo 91. Ahora, lean el siguiente capítulo de Crónicas ahí, y se darán cuenta cuando David estaba habitando en la casa, y dijo, es correcto, y Natanael estaba con él, que yo tenga viva en el cedro, y el arca de Dios debajo de tiendas aquí afuera. Y Natanael averiguó del Señor qué decirle que hiciera, y él había hecho mal, así que pues, Dios dijo, dile a mi siervo David que yo lo amo. Yo le hice un hombre como los grandes en la tierra, pero yo no puedo dejar que él lo haga. ¿Ves? Él me ha fallado. ¿Ven? Yo no puedo dejar que él lo haga. Yo traeré a un hombre, su hijo, que levantará la perpetua casa de Dios. Y ese era David, por supuesto, el cual Salomón lo tipificó, pero luego él falló. Todo hombre tiene que fallar,
Todo ser humano tiene que fallar. Dios es el único que no puede fallar. Él no puede fallar. Es una cosa que Dios no puede hacer, es fallar. Y Dios es la palabra, y la palabra, no importa cómo parece que va a venir de esta otra manera, vendrá exactamente como dijo la palabra. 92. Ahora recuerden, tiene que seguir la sazón, el tiempo, ¿ven? ¿Y en qué sazón están ustedes? ¿En qué tiempo? ¿Y en qué? Y que eso sea vindicado para ver que eso es exactamente la verdad. Ahora, tomen las dos, todas estas cosas indefensibles. Toda la palabra, todos los tipos y las cosas. Y miren dónde están ustedes. Piensen en la hora en la que estamos viviendo. Miren allá, que cerca de una décima parte de la Tierra está lista para hundirse. La ciencia dice eso. Ellos están mirando en el reloj. Hace unos cuantos años dijeron, ahora solo son 3 minutos para la medianoche. Pudiera ser un minuto, pudiera ser medio minuto ahora. Ellos dijeron, no va a suceder en nuestra generación. Pudiera suceder en 5 minutos. Y fíjese en la siguiente cosa que él dijo. 5 años. Yo nunca dije eso. Él dijo eso. El científico. Están saliendo de California como moscas, ¿ven? Bueno, el día en que Lot salió de Sodoma, él mismo dio lluvia, fuego sobre la tierra. Uno de estos días Dios va a tomar nuestro mensaje y vamos a irnos de aquí. Algo va a suceder con toda seguridad. Entonces, cuando la iglesia se ha ido, su cuerpo, su novia. 93. Ahora, quiero leer una escritura y quiero que la lean conmigo. Yo quiero que abran en Deuteronomio 4 para terminar. Yo creo que probablemente se ha dicho con suficiente que ustedes entenderán. Deuteronomio 4, voy a leer los dos lugares aquí. Y a esta iglesia y a las cintas y a las personas en las cintas y a las personas en las conexiones a través de otras partes de la nación. Quiero que ustedes escuchen esto atentamente y no fallen. Esta es la cosa que yo, Deuteronomio, el capítulo 4, voy a tomar el versículo 1. Quiero leer el versículo 1, luego voy a leer el versículo 25 y el 26. Ustedes pueden leerlo todo cuando lleguen a casa, pero solo ahorremos tiempo para que podamos salir a tiempo, porque tengo que regresar otra vez esta noche. Si el Señor quiere, escuchen a este profeta hablar. Él había estado en la presencia de Dios. Él sabía de qué estaba hablando. Escuchen ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro padre, os da. Eso tipifica nuestro milenio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. No le añadan ni una sola cosa a ella. Y yo no quito, y no quiten ni una sola cosa de ella. Quédense solo, digan lo que ella dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová, a Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Ahora ustedes son un pueblo separado, fuera de esas denominaciones. Ven. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos vosotros estáis vivos hoy. Ustedes nunca murieron con su denominación. Ustedes están vivos ahora y en la presencia de Dios. Atento, no se lo pierdan. Versículo 25. Ahora, cuando van entrando a la tierra, ahora observen lo que sucedió. Y cuando hayáis engendrado hijos y nietos y vosotros hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres, eso es lo que sucedió. Y si eres esculturas o algo más, o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Escuchen, yo pongo hoy por testigo a los cielos y a la tierra, ve, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, o el lugar a la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que vosotros seáis destruidos. 94. Este era Moisés hablando a Israel, después de que él había sido vindicado por Dios, por medio de una columna de fuego, y sabía que se había probado que él era el siervo de Dios para guiarlo fuera. Y antes de que ellos entraran a la tierra, antes de que entraran, Moisés dijo, ahora, las palabras que yo os he hablado, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. Si añadieres una sola cosa a ella,
o disminuyeres una palabra de ella, no permaneceréis en la tierra que Jehová Dios os da. Eso dijo yo, eso digo yo en el nombre de Jesucristo. Yo le no le añadan una cosa, no le añadan una sola cosa, no quiten, pongan sus propias ideas en ella. Ustedes solo digan lo que dice en esa cinta. Ustedes solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha ordenado hacer. No le añadan. 95. Él lo ha hecho siempre. Cumple su promesa a nosotros. Toda promesa que Él ha hecho, Él la ha guardado. ¿Les ha dicho Él qué sucedería y sucedió? Yo traigo los cielos y la tierra hoy ante ustedes en un reto. ¿Ha dicho Dios alguna vez algo que Él no ha cumplido y hecho exactamente lo que Él dijo que haría por nosotros? ¿No lo ha hecho exactamente como Él dijo que lo haría? Eso es exactamente así. Continuará Él haciéndolo. Solo no le añadan, no le quiten. Solo créanlo y caminen humildemente delante del Señor su Dios. Porque nos estamos acercando al monte de entrar a la tierra. Entonces ustedes no regresarán. Ustedes no regresarán a este tipo de vida otra vez. Ustedes regresarán como un ser inmortal. Ustedes regresarán cuando el pecado es quitado, cuando Satanás es atado, y por 1000 años vivirán sobre esta tierra que el Señor su Dios les ha dado, porque los mansos heredarán la tierra. Bienaventurado el que guarda todos sus mandamientos para que él pueda tener derecho de entrar en la ciudad, porque afuera están los hechiceros, mentirosos, fornicarios y perros. Ellos no entrarán allí adentro. Solo es para los redimidos y para aquellos que andan en sus mandamientos. 96. No tomen alguna cosa nueva. Están volando por todas partes y van a venir más que esas. Pero no acepten estas cosas nuevas. El Señor su Dios les ha declarado a ustedes lo que es verdad. El Señor su Dios ha vindicado lo que es verdad por medio de su palabra y por medio de su espíritu. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Y el Espíritu, Dios busca a aquellos que le adoran a Él en el Espíritu y en verdad. Tu palabra es verdad y Él ha vindicado completamente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él les ha mostrado a ustedes la semilla del atardecer. Él se los ha revelado a ustedes en la palabra. Él se las ha probado a ustedes por medio de su Espíritu. 97. Nunca empiecen a traten una organización. No traten de edificar sobre alguna otra cosa, sino que permanezcan humildes delante del Señor su Dios, porque parece como que pudieran abrirse pronto las puertas a la tierra prometida. Entonces entremos con la verdad, cantando y regocijándonos cuando la novia y el novio tomen su lugar en el trono. Vivan humildes, vivan amando, ámense el uno al otro, nunca tengan nada entre ustedes. Si ustedes ven algo venir a su corazón contra alguien, sáquenlo de allí. En ese mismo momento, no permitan, y Satanás hará lo mejor que pueda para meterse entre ustedes. ¿Ven? No permite que eso suceda. Algún individuo astuto de lengua pudiera venir y tratar de apartarlos de ello. ¿Piensan ustedes que ellos pudieron mantener a Moisés alejado de la presencia de Dios cuando él había estado allí y la había visto? No, Señor, no. No le quitamos o le añadimos. Solo manténgala de la manera en que el Señor dijo. No queremos ninguna denominación, no queremos ninguna organización, no queremos malicia, no queremos contienda, creemos a Dios y Él es la palabra. Ahora inclinemos nuestro rostro. 98. Oh Dios, yo miro alrededor con el ojo espiritual. Yo trato de ver qué está sucediendo. Yo veo tu palabra, la manera en que ha sido vindicada, la manera en que todo ha sido probada por todo el camino. Desde hace 33 años, aquí en el río, lo que tú dijiste, y aquí está, 33 años más tarde, y tú estás haciendo exactamente lo que tú dijiste, y tú has hecho exactamente lo que tú dijiste, Señor. Lejos esté de nosotros el tratar de hacerla más pequeña o tratar de hacerla más grande, solo mantenerla de la manera en que tú lo has hecho, solo caminar humilde y seguirte a ti. Estos son aquellos, Señor, que tú has dado al ministerio, además de todos aquellos que duermen a través de la nación, alrededor del mundo, los cementerios aquí tienen a muchos de aquellos santos benditos que están esperando. Pero es como tú dices, nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, no impediremos a los que durmieron
se tocará la trompeta, los muertos resucitarán primero, luego seremos arrebatados con ellos. Cuando la gloria de Dios esté sobre la tierra, esconderá a la iglesia del mundo, ni siquiera la verá cuando se vaya. 99. Padre Dios, guarda estos en tus manos, son tuyos. Yo ruego, Dios, que siempre camines humilde delante de ti. Repito, ¿verdad? Que siempre caminemos humilde delante de ti. No sabemos hasta cuándo, no deseamos saber hasta cuándo. No es nuestro asunto, ese es tu asunto. No son nuestros deseos saber cuándo vas a venir tú. Es nuestro deseo, Señor, mantenernos humilde hasta que tú vengas y caminar contigo. Es nuestro deseo que tú mismo te des a conocer en vez de en cuándo, Padre, en nosotros, para que podamos ver que todavía estamos caminando contigo. Perdona nuestros pecados pasados, guíanos y protégenos de toda trampa del diablo para el futuro. Dirígenos y guíanos, oh Dios nuestro Padre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser tus hijos. Somos una clase pobre de gente. Somos unos rechazados por la sociedad de este mundo, por las denominaciones de las iglesias. Nosotros vemos el fin y te damos gracias por la vista espiritual en tu palabra, para ver el tiempo del fin, porque todas estas cosas deben llegar a ese gran apedramiento del cielo. Ayúdanos, Señor, a no estar aquí en ese día, sino habernos ido a tu presencia, sí, volar a tu seno. Párrafo 100. Sana a los enfermos y a los afligidos, Señor. Rogamos que esta noche tú nos des un servicio tan grande que no haya una sola persona débil entre nosotros, debido a tu presencia, Señor. Que continuemos, nuestros corazones estén fijos en ti. Y sabemos, Señor, que dinero, propiedades, cosas del mundo no tienen significado, solo son temporales. Todas tienen que desaparecer, nuestros trabajos, nuestros lugares, nuestros amigos, todo tiene que desaparecer. No importa cuán rico, cuán pobre, cuán populares o impopulares somos, todo debe desaparecer. Pero solo hay una cosa alrededor de la cual el que estemos aquí está centrado, y eso es Jesucristo. Así que Dios, permítenos hacer todo a un lado como secundario y que nos aferremos a Él. Y Él es la palabra, concédelo, Señor, la palabra vindicada de la hora, la palabra vindicada de los días de Moisés era Jesús, la palabra vindicada del día de Isaías, Elías, Juan, todo era Jesús. Y la palabra vindicada hoy es Jesús, el mismo ayer y hoy por los siglos. Ayúdanos, Señor, a creer eso, ver eso y caminar en ello. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Seguimos lecturando este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965. Ya concluyendo este mensaje, los últimos párrafos dice 101. Con nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay algunos de aquí que verdaderamente nunca han hecho esa gran todo suficiente. Ustedes la creen, pero solo créala, no es suficiente. Yo creo que mi esposa era una buena muchacha. Yo conocí a su padre, a su madre. Yo la conocí a ella por años y años. Ella caminó una vida recta. Yo creí que ella era una buena mujer, pero eso no la hizo mía. Ella nunca llegó a ser mía hasta que yo la acepté a ella. Ella me aceptó a mí. Ahora Jesús quiere aceptarlos a ustedes. ¿No lo aceptarían a Él y llegarían a ser parte de su palabra? Si no han hecho eso, con sus rostros inclinados y sus corazones inclinados, yo confío. 102. No hay lugar para un llamamiento al altar aquí. Yo no estoy muy a favor de ellos. De todas maneras, yo creo que Dios los visita a ustedes, allí mismo donde están. Levanten sus manos, digan, hermano Branham, recuérdeme en oración. Yo quiero hacer eso. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Oh, manos donde quiera. Yo quiero ser así. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano, a todos ustedes alrededor. Yo quiero ser eso. Dios lo bendiga. Yo verdaderamente quiero ser eso. Yo la veo. Pues ahora mire, amigo, pudiera haber alguna cosita. Si usted no es eso, entonces hay algo alrededor de lo cual usted se ha centrado, además de eso.
Usted está tan cerca a ello, usted está mirándolo, usted lo ve, usted lo ha visto por años moviéndose, usted lo ve ahora llegando a madurez. Si eso significa todo para nosotros y nada más va a permanecer si no es, ¿por qué no voltear su rostro de esa cosa que usted ha estado mirando y se centra en él? Lo cual el centro de toda vida, de todo lo que ha de venir, es él. ¿No lo haría mientras oramos juntos? Párrafo 103. Amado Dios, mientras manos de hombres, mujeres, muchachos, muchachas, aún ministros, tienen sus manos levantadas, ellos quieren decir que quieren llegar a centrarse exactamente alrededor del Señor Jesús, y sin embargo parece como que ellos no pueden hacerlo. Hay algo que los jala en esta dirección, en aquella dirección. Pudiera ser una denominación, pudiera ser una persona, pudiera ser un pecado, pudiera ser algo que ellos están escondiendo en su corazón. Yo no sé, Señor, tú sabes, sea lo que sea, que ahora mismo, Señor, mientras tú estás llamando a otros, tú los has llamado, son tuyos, y mientras tú los llamas, que ellos se suelten de eso, ese pecado asediante, como dice la Biblia, apartémonos de ese pecado que nos asedia, de manera que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en qué? En nuestro trabajo, en nuestra denominación, en nuestra afiliación, en los concilios, en Cristo, el autor consumador de la fe que tenemos en Él. Haz eso, Padre, por nosotros hoy, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Ahora ellos son tuyos, Señor. Haz con ellos como tú juzgues conveniente. Haz con nosotros como tú juzgues conveniente. Somos tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 104. ¿Se han olvidado de la comida? ¿Se han olvidado si los niños están bien afuera en el carro o no? ¿Se han olvidado totalmente sobre el pasado y se han dado cuenta qué es eso que están sintiendo en este momento? Se está materializando ante ustedes, día tras día. Ven, permitan que eso sea el centro de lo que sea. Permitan que el resto de las cosas desaparezcan. Van a perecer de todas maneras. Oh, solo sigan detrás de él. Ven, como Eliseo siguió a Elías. Sigámoslo a él, porque también nosotros debemos ser llevados arriba algún día. Hemos visto el carro de fuego que lo levantó a él de la tumba. Lo sentimos entre nosotros ahora. Algún día Él va a desatar los caballos de los arbustos. Vamos a subir. No lo aman a Él. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no pueden ustedes casi cerrar sus ojos y verlo a Él colgando allá? Yo le amo. ¿A quién más pudiera yo amar? Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Cada vez cuando regreso a casa, alguien ha partido. Yo me voy unos cuantos meses. Regreso. Alguien ha partido. Me pongo triste cada vez que vengo. El otro día, un muchacho con el que fui a la escuela viniendo por la calle, él dijo, hola, Billy. Lo miré. Él solía ser un muchachito bien parecido, pelo muy negro y brillante, peinando hacia atrás. Ahora está tan blanco como la nieve. Él solía ser tan derecho. La barriga muy salida así. Yo le dije, hola Jim. Lo miré. Yo sentí en mi corazón. Yo pensé, Dios, ese muchacho y yo, ese hombre y yo, somos de la misma edad. Entonces yo sé que mis días están contados. Yo sé que no puede faltar demasiado tiempo más. Miro alrededor y pienso, ¿qué puedo hacer, Señor? Ayúdame. No quiero adelantarme a ti. Quiero quedarme detrás, detrás de ti. Tú enséñame el camino. Miro y pienso, 56 años. Oh, hermanos, no puede faltar demasiado tiempo más. 106.
Y miro hacia abajo, veo a mi buen amigo Bildau sentado allí en 72 o 73 años de edad. Yo miro alrededor, veo a estos muchachos. Ellos piensan, bueno, esperaré hasta que sean tan viejos como el hermano Branham. Pensaré eso. Queridos, ustedes quizás nunca vean eso. Yo dudo mucho que ustedes lo van a ver. Vayan a ver. Ven, pero solo piensen, si el hermano Bill Dawes vive hasta este día, él vivirá más que centenares de personas de 15, 16 años de edad. Están muriendo cada hora. Así que, ¿qué más da qué edad tienen ustedes? ¿Qué están haciendo con respecto a la hora en la que están viviendo? ¿Qué están haciendo por Jesús en este tiempo? Ven, oh, yo quiero verlo a Él. Yo quiero ver la hora en que yo vea todos tus viejos cuerpos transformados, verlos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar. Si eso no es así, entonces somos la gente más insensata. Comamos, bebamos y alegrémonos porque mañana moriremos. Ven, ustedes solo son como un animal. Ustedes mueren y van a la tierra y eso es todo. Pero hay un alma mortal, inmortal viviendo en uno. Hermano, hemos escuchado del cielo, lo hemos visto probado, sabemos que Él es y galardonador de los que lo buscan. Ahora, miembros del cuerpo de Cristo, mientras cantamos eso otra vez, quiero que ustedes estén sentados en sus asientos y se den la mano el uno al otro mientras cantamos eso otra vez. Yo saludé de su hermana, hermana. Yo le amo porque amo y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 107. ¿Lo aman a él? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Aman su palabra? Digan amén. Amén. ¿Aman su causa? Digan amén. Amén. ¿Aman su cuerpo? Digan amén. Amén. Entonces, ustedes se aman el uno al otro. Amén. Eso es correcto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando tuviereis amor los unos por los otros. Ahora yo he puesto mis manos sobre estos pañuelos. Si ustedes tienen que recogerlos antes de la noche. Párrafo 108. Yo voy a pedirle al hermano Richard Bail. Dios respondió su oración a él y al hermano aquí, orando el otro día para traer de regreso a este muchachito que está sentado entre nosotros hoy, que está viviendo debido a la fe de ellos en Dios. Y ahora voy a pedirle que nos despida en oración en unos momentos para que podamos regresar de nuevo esta noche. Son solo como 5 minutos después de las 12, según ese reloj, y quiero que regresen otra vez esta noche, si ustedes pueden. Si están por aquí, si ustedes tienen que irse a casa, que Dios las ampare al ir en camino y les ayude y los proteja. Si ustedes pueden quedarse y quieren quedarse, ustedes son bienvenidos a quedarse. Dios sea con ustedes ahora. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que levantemos nuestras manos a Él. Encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. El hermano Branham empieza a tararear, Dios os guarde. Esa es la manera de salir de la casa de Dios, en actitud de oración, humildemente, confiando que nos encontraremos de nuevo esta noche. Y si no es así, Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Inclinemos nuestros rostros ahora. Amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser su voluntad, servicio realizado en el presumido día 18 de julio del año 1965. Que quede guardado y formado en cada uno de nuestros corazones. El Señor Jesucristo nos bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, también por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo, si Dios permite, el día de mañana, siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lectural
Se titula Alimento espiritual en su debido tiempo. Alimento espiritual en su debido tiempo. También predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1965, del mismo día en la noche. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que nos ha mandado a existencia, nos despedimos con una oración. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, acercarnos en esta vez y una vez más, Señor, ante tu palabra, que es dador de vida eterna, dador de toda dádiva. Sabemos de que hemos venido de eternidad y llegaremos allá como la gota del rocío. Oh, Padre amado, todas tus profecías se han cumplido. Tú cumples tu palabra a cabalidad, Señor. Nunca ha fallado. Nuestro profeta mensajero gentil se fue de la escena y tú lo ordenaste que almacenara estos gloriosos mensajes que es el alimento espiritual para vuestras almas. Alimento de águilas para este último tiempo, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Señor, por habernos enviado a existencia en este último tiempo. Oh, Padre amado, si hay un día más, regresaremos contentos y alegres a continuar compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y de esa manera cumplir lo que dice Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre Celestial. Los hermanos y hermanas que han estado también en la escena y están escuchando, oh Señor Dios, bendice grandemente su alma, su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y hermanas. Amén. Bueno, el Señor Dios le bendiga. Cristo los bendiga ricamente. Amén, mi hermano. El Señor Jesucristo los bendiga. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados,
y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple de gran redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.
5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad.